un sitio. ¿Sí? Sí, parece bastante impresionante. Pero, ¿y este lugar qué se supone? Oye, ¿cómo nadas de pie? ¿Cómo haces eso? Porque soy Jesus Christ. Madre mía, venga, entro. ¡Hola! ¡Es una villa debajo del agua! ¿Es una villa debajo del mar? ¿Quién vive en la piña debajo? No, la piña no. ¿Quién vive en la villa debajo del mar? Hay una fuga. No es Spawn. ¿Qué has hecho? Una fuga, Hardy. ¿Por qué te has cargado eso, trolero? ¿Cómo he sido yo? Hombre, ¿quién más es sino? Ha sido este. A ver, un momento que lo voy a arreglar. Ay, no. Lo arreglo. Un momento, Espera, lo voy a arreglar, Un momento. Venga. Ya no hay fugas. ¿Quién ha sido? Han sido los tontos estos. Toma. Oye, pero ¿cuánto resisten? ¡Impresionante! Bueno, trolero, así que, ¿qué te parece esta villa? Es un poco raruta, ¿no? ¿Por qué? No sé, es como demasiado cuadrada. Todo muy simétrico, ¿no? Demasiado, no sé. ¿Qué opinas de esto? ¿Podré? No sabía que esto era un circo. No puedo. ¿Momento? Sí, hombre. ¿Estás bien ahí arriba? Me está mirando todo el culo. Sí, mira, mírame de frente. Esto es súper gracioso. Mírame de frente, rápido. ¿Cómo de frente? Hombre. Mira. ¿Qué pasa? Saca tus propias conclusiones. Vale, lo pillé. Lo pillé. A ver tú, bájate de ahí. Momento. No, vuelvo a ponerme, rápido. Rápido. Espera. A ver, ahora. Vuelve a colocarme. Toma. Espérate, a ver. A ver si. Mira de arriba, aldeano. ¿Qué pasa? Ya está. Quería inmortalizarlo. Oye, trolero, ¿cuántos aldeanos podremos apilar? Si le pones una de estas, igual se van volando, Ojalá. Sí, la había agarrado. No puedes pillarla, Es complicado, la verdad. Prueba. Ahí lo tienes. Lo tengo. Ojalá salgan volando, Sería tan increíble. Ojo. Nah, no salen volando. Qué pena. Casi. Qué pena. Bueno, tenelo. Si quieres. A ver. Ven aquí. Aquí. Toma. Es que has puesto al coso este aquí. Ya no se llega. Bueno, pasa nada. No pasa. A ver, espérate, es que ahora ya me quedo con la. ¿Sabes? Quiero ver cuántos más podemos apilar. Es que. Espera aquí. ¿Y esto qué te parece? ¿Ah? ¿Eso qué te ha parecido? Mira. Ah, pero eso sí que lo hacen, ¿eh? A ver, un momento. Mira, vale. Pues nada. Voy a tener. No, ni pensar. Ya está. Toledo, ¿qué te parece si hacemos una casa o villa o lo que tú quieras que sea redonda? Ah, mejor que cuadrada. Ya estoy harto de las cosas cuadradas. Vámonos para afuera, dejemos esta gente aquí haciendo sus cosas de aldeanos. ¿Cómo se sale? ¿Puedes abrir la puerta? Y Toledo, simplemente deberemos utilizar... ¿Dónde estás? Abajo tuyo. No, mira, ven. Toledo, solamente tenemos que utilizar un comando, pero hay que alejarse de aquí porque si no vamos a romperle la aldea a esta gente. Y tampoco es plan, ¿eh? ¿Has visto cómo bailo? Tú bailas un montón. ¿Te estás dando cuenta de lo mucho que estoy bailando? Eres un bailón, que se dice. Bueno, es suficiente. A ver, vamos por aquí. Dios, no veo nada, Toledo. Kuski. Hay un comando que es / esfera. Un momento, que no sé cómo. No, aquí. Hombre. Y vamos a hacerla de glass, porque claro, hay que hacerla de glass. Y vamos a hacerla de 80. ¿Qué has hecho? Animal de granja. Trolero, creo que me he pasado un montón, Tenía que haber... ¿Cómo que 80? Tenía que haberla hecho mucho más pequeño. Voy a salir del agua porque no veo nada en absoluto. Ay, trolero, creo que acaba de reventar. Ah, bueno. Toledo, ¿qué te parece? Me ha pillado aquí en medio. Hola. ¿Dónde estás? Ah, que es todo de cristal por dentro. Sí. Ahora tienes que desrellenar para hacer una casa. ¿Pero cómo vas a desrellenar? Claro, pues mira, esto puede ser el salón.
¿Has visto? ¿Qué te parece? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha empujado algo? ¿Toledo? Has agarrado un poco de aquella... Bueno, no pasa nada. Es para tener una entrada a la villa. Es que no te enteras. Eso de allí es un tiburón. Bueno, ¿le hemos inmortalizado en el cristal? ¿Inmortalizado? Creo que sí le hemos inmortalizado en el cristal. Vale, hay que romper, trolero, para poder hacernos aquí, pues, nuestro salón, nuestra habitación, nuestro... todo. Todo lo vamos a hacer aquí. ¿Todo lo que hay que hacer lo vamos a hacer aquí? Todo, todo, en nuestra esfera gigante, trolero. Es una esfera enorme de cristal. Sí. Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Sí, es nuestra base secreta. Base secreta, sí. ¿Tú crees que es base lo suficientemente secreta? Hombre, yo creo que se nos va a ver por todos lados, pero bueno. No, ¿cómo se nos va a ver, trolero? Ni pensarlo. Hombre, es una esfera de cristal, Kuski. Nada. Una esfera de cristal en la cual no se ve, porque tú pasas por aquí con el barco y no lo ves, porque estamos dentro del agua. ¿Seguro? Sí, es imposible verlo. Estamos en el agua, trolero. Esto no... ¿Cómo lo vas a ver? ¿No puedes? ¿No puedes? Bueno, ¿esta te parece un tamaño considerable? ¿O quieres que la hagamos más grande aún? Para el baño está bien. ¿Cómo que para el baño? ¿Cómo? ¿Vamos a empezar por el baño? Hombre, es el epicentro de todo. A ver, vamos a colocar esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y esto también, y eso también. No, esto mejor. De verdad. ¿Qué pasa? Si no hace falta nada más que esto. Pero lo vas a poner ahí en medio. Animal. Y apañado. Pero animal, ¿cómo lo va? No. Trolero, ¿cómo vas a hacer eso? No, por Dios, ya empieza. Venga. Yo voy a poner esto por aquí así. Luego uno por aquí, otro por aquí. Para que uno se lave las manos y otro también se lo pueda lavar. Te robo un poquito de papel higiénico también por aquí. Pues lo voy a ir necesitando, ¿eh? No, para, Dios, trolero, huele muy mal aquí ya, ¿eh? Pues haz ahí un orificio de agua. Uf, ¿pero cómo? Mira, aquí, así, aquí, mira. Orificio de orificiecín. Venga. ¿Qué? Vamos, sube. ¿Llegamos al agua? Sí, no, es que hay más agua. ¡Trolero, le he liado! No, ni de fly. ¡Trolero, agua va! Cierro. Un momento. ¡Trolero, cierra! Voy a hacer un... Cerrado. Voy a hacer aquí un orificio para que tu olor de caca se vaya, ¿vale? Nada, mi olor de caca es maravilloso. No, es terrible, es de lo peor que he olido en mi vida. A ver. Pero es mi turbo olor de caca. Nada, turbo olor, pero fatal. Muy mal, horrible. Trolero, ¿has tapado? Así es. ¿Seguro? Lo tengo tapado. ¿Has tapado? Tapapao. Trolero, voy a poner esponjas, tú verás. Taopao. Vale, esto que... hasta aquí. No, para. Esponja. Venga. Bueno, voy haciendo yo otra sala. Sí, tú ves haciendo, trolero, que no haces nada, macho. Mira, un poco de gestión así. Vale. Madre mía, qué guapo está, trolero. Esto está guapísimo, ¿eh? Borra. Trolero, guapísimo. Hola, bueno, pero ¿por qué has cerrado aquí? Porque hay agua. ¡Hala! Mira, ya hay un orificio para que tus cacas se vayan. No, hombre, eso es por otro orificio. Tus olores, ¿qué estás haciendo? ¿Otra sala? Vale, yo voy a intentar... Pero hay que hacer una sala principal, porque... O la sala principal es el baño. Claro. Qué jaleo. Bueno, pues yo voy haciendo otro orificio por aquí. Para poder salir hacia... ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Hago la cocina? Hay que hacer cocina, hay que hacer nuestras habitaciones. Hay que hacer un lugar donde podamos jugar a videojuegos. Y así. Venga, aquí cosa de cocina, va. A ver, voy a pillar mi hacha mágica. Y vamos a pillar desde aquí hasta aquí. Y lo quitamos absolutamente todo. Venga, fuera. Esto así y esto así. Y pero ahora, ten cuidado, vamos, ¿eh? ¿Cuidado con qué? Por si aparece más agua. ¿Pero cómo va a aparecer más agua, Toreo? Si estamos en una esfera de cristal perfectamente hecha. Es que todo es posible. ¿Sabes? Nada, ni pensarlo. Somos los mejores jugadores de Minecraft. ¿Es así? Todo es posible en el mundo de Hardilusky. Pero este mundo no es de Hardilusky, es Trollardy. Standing, yow, yow, yow.
And the whiskey is plain, sunny whiskey Klein, and the bonnie's line. ¿Qué haces? Yo qué sé, me he inventado una canción. ¿Qué pasa? ¿Tú no? Jardí. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué estás haciendo? La cocina, ¿qué pasa? No, yo no te voy a currar, ¿eh? Te estoy viendo ahí completamente quieto. Porque estoy seleccionando mis operativos. Te estoy haciendo un zoom en la cara. No gires así la cabeza. Para. Hola. Para. Tolero, yo estoy aquí bajando. Uf, impresionante, ¿eh? ¿Cómo vaya va a tener una de entrada a la villa? Pues se va a mudar aquí, el dependiente en 0, ¿tienes una cara de churro? Retíralo. Retirado. Retira eso que has dicho, por favor. Lo retiro. Muy bien, retirado, venga. Sigo aquí, trolero, sigo aquí rompiendo. Sigo aquí yendo hacia la villa. Oye, ¿qué canción te estabas inventando y por qué? ¿Es la nueva canción Trollardi? ¿Qué has dicho? ¿La nueva canción Trollardi? Borra eso. Pam, 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 ¿no? Pam, 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 ¿cómo? No era así, vamos todos. Pam, pam, pam. Pam, ¿no? Pam, 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 pam. Y luego pam. Dice... Cocinitas. Ah, cocinitas. Que ahora Trollardi es internacional y vas a hacer la canción Trollardi en inglés. Impresionante. Exacto, me pillaste. Impresionante, la verdad. Oye, ¿y me sabes pillaste? Que, ¿sabes qué impresionante se dice cuando algo impresiona? Ni pensarlo. Claro, porque si no, no sería impresionante. No, lo que no impresionaría. Pero como sí es que impresionante, no dices impresionante. Ni pensarlo. Uf, después de mucho, creo que acabo de llegar por fin a la villa, madre mía. Lo ¿ha sido un viaje costado. Arduo? Yo pensaba que no llegaba, te lo digo. Duro y contemplaciones. Vale, esto aquí. Hola, buenas tardes, aldeanos. Madre mía, los aldeanos siguen... Siguen, ya sabes. ¿Cómo? Sí, uno encima de otro. No. ¿Haciendo la cucharita? No lo sé, la verdad. Espero que no. No sé qué están haciendo, pero... Espero que lo que sea que estén haciendo, lo estén haciendo a gusto. Barra set, cero. Venga. ¡Hala! Ya tenemos las escaleras hacia la cosa esta. Habría que hacer... Sí, hombre. ¿Tenemos escaleras de cristal? Puede ser. No, creo que ni pensarlo, ¿eh? ¿Cómo? A ver, ¿y si en vez de escaleras pongo stairs? Borra. Es que este juego es bilingüe, ¿sabes? Tú sí que eres bilingüe. Trolero, bilingüe, stairs. Sí, igual si hay de cristal, ¿eh? ¡Oh! ¡Increíble! No me lo puedo creer. Trolero, hay escaleras de cristal. Ni pensarlo. Hay escaleras de cristal. Trolero. De cristal. ¿Qué estás haciendo? Ponte a cocina, te está quedando guapa, ¿eh? ¿Te gusta? Estoy pensando en poner unos cuantos armarios. Ahora voy y la veo bien, porque es que desde aquí no. Tampoco... ahora vienes a destruirla, ¿verdad? Ni pensarlo. ¿Cómo voy a destruir yo? Aquí no entran calvos, lo siento. No soy calvo, tengo un poquito pelo. Bueno, ese poquito te sirve. Soy de como pelo calvo. Pobre, pero no soy calvo. Calvo. No, calvo no, pelo pobre. Súper calvo, además. No, solo tengo, mira, pelo pobre. Ah, ya estoy aquí. ¡Ah, qué bien! ¡Tolero, he terminado! Borrar. ¿Pero cómo vas a borrar? Inútil. Mira. ¿Tú has terminado de hacer tu cosa? ¿Te gusta la cocina? Nada, es la mejor cocina que he visto hacerse en la vida. Hoy era tu cumple, ¿no? ¿Qué va a ser mi cumple hoy? Bueno, pues ¿qué hacemos con esta tarta entonces? ¿Ponerla bien? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta tarta, Javi? ¿Qué día soy? Que no sé qué día soy. A lo mejor es el cumpleaños de alguien. Que lo deje en los comentarios, que le llevamos esta tarta. Eso, venga. Y si es intolerante a la lactosa, unas pizzas hawaianas. Y de regalo, trolero. Ni de flies. Trolero constructor. Venga, de regalo te lo llevo. Así, en un momento. Borra. No borro. Vale, entonces esto está listo, trolero. Falta. Venga, por aquí mismo. Vamos a hacer nuestras habitaciones. ¿Qué? Procede. ¿No te gusta? Me gusta. Venga, vale. Vale. Venga, por aquí vamos a hacer nuestras habitaciones. A ver, ¿y qué más? Impresionante. Momento. Desde aquí hasta aquí, barra Z, cero. Mira. Y ahora, importante. Puerta por aquí, puerta por aquí. Y que cada uno curre. Venga. Madre mía, que cada uno curre. Me pido esta. ¿Por qué? Me gusta más. Fuera de aquí, ni me agarres. Tolero, de verdad, es que eres muy poco agarrador, ¿eh? Te gusta mucho agarrarme, te voy a decir yo lo que me puedes agarrar. ¿Me lo vas a decir o no? Ni de flies, que la gente algo dice, ¡ay, ay! ¿Cómo vas a decir, ¡ay, ay! Sí. Yo no diría, ¡ay, ay! ¡Hombre! ¡Hombre, no! Y ahora dirá, ¡mamá, pero qué le va a agarrar! Pues no te puedo decir.
Jaimito. El estuche, ¿qué va a ser? El estuche, ¿me vas a agarrar? Bro, no nos van a volver a ver nunca más un vídeo. Bro. ¡Ni me agarres, eh! 5.000 likes y dejamos de ser family friendly. Ni de fly, chaval. Y decimos palabrotas como... Ya, a ver, aquí la orejilla. Dímelo, flojillo. ¿Qué te ha parecido? No puedes decir eso, tonto. Espérate, y si decimos esto mejor, mira. A ver, a ver. No. ¿No? Bueno. No, ¿y esto? Mira, atento, ¿eh? No, eso menos. Eso es que huele a la legua, ¿eh? Ya, pero es que, a ver, estaría guapo poder decir, por ejemplo... Bueno, esa... A ver, todo depende, ¿no? Bueno, chaval, me voy. Deja de decir tonterías, que lo tenemos ya esto más visto que Vistín. ¿Qué te ha parecido eso? ¿El qué? Nada. Gestiona. Yo no gestiono nada más, Toledo. ¿Y si sacamos unas camisetas, Trollardi? Sí, unas toallolas. ¿Una toalla, Trollardi? A mí me parece bien, ¿eh? Yo quiero una toalla, Trollardi, de hecho. Yo, de hecho, oye, igual la gestiono, ¿eh? Buah, Toledo, tengo un contacto impresionante. ¿Tienes un contacto? Tengo un contacto, Trollero, nada. Espectacular. Impresionante. Ah, sí. Un amigo con contactos. ¿Qué es eso? Ni pensarlo, yo voy a tener una habitación tuya debajo. Entonces aquí cada uno se hace la habitación como puede. Jardi. ¿Qué pasa? Error. ¿Cómo que error? Porra. ¿Error por qué? Yo lo veo bastante bien, la verdad. A ver, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Colocamos esto y esto y esto ahí, perfecto. Vamos a pillar una mesita de noche. Por ejemplo, esta, ni pensarlo, venga. Trollero, ¿cómo se llama la mesita de noche? Se llama Drawer. ¿Cómo se va a llamar Drawer? Ay, que se llama Drawer. ¿Viste? Impresionante. Venga, esto por aquí. Así que bien, genial. Nada, estupendo, la verdad. Estupendo, Trollero. Nada, es que soy un crack. No confiabas que al final... Armario. Trollero, ¿hay armarios o no? Busca un closet. Closet. No te apaña, ¿no? Son feos, ¿eh? Bueno, es un toque rural. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Trollero, tiene que haber otra cosa que no sea eso, ¿eh? Dame otro nombre para armario. Mira, tengo armario. Este closet está bien. Ese closet no está bien. ¿No te gusta? Yo quiero un armario guapo, ¿sabes? ¿Y ventilador cómo se dice? No sé. A ver, voy a mira, no encuentro un ventilador, aquí. Pero he encontrado otra cosa. Aquí seguro que puedo encontrar... Cajón. Ya está. Trollero, cajón. Mira, no me mires. No te voy a ¿vale? No me mires. No, me niego. Te voy a pedir una adivinanza. Si adivinas lo que tengo yo en mi habitación... ¿Sí? Te doy 1.000.000 de panes, pero tienes que adivinarlo. No vas a creerte lo que tengo en mi habitación. Creo que tienes... un televisor de tubo. Casi, pero fallaste. ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes un helicóptero? ¿Qué pasa? ¿No puedo tener un helicóptero en mi habitación? ¿Por qué tienes un helicóptero en tu habitación? Es que no he encontrado un ventilador y lo más parecido a un ventilador es esto. ¿No hay ventilador? Bro. O sea, que hace de ventilador las aspas. Yo lo enchufo y corre el airecillo. Yo tengo ventilador. Ni pensarlo, bro. Bro, el motor me da a mi habitación. Espera. Eso sí que no. Disculpa. ¿Puedes quitar el...? Bueno. Ahora sí. Trollero, tengo ventilador. Sí, tú no tienes ventilador. Yo sí tengo ventilador. ¿Puedes parar? ¿Qué estás haciendo? Trollero, no me robes, Trollero. Trollero, no robes. ¿Nunca te han enseñado a no robar o qué? Me parece una falta de respetec. ¿El qué? Ponerme ese artilugio ahí. Ni pensarlo, Trollero. Ni se te ocurra pensarlo. A ver, esto por aquí así, tranquilamente. Una televisión guapísima. Venga. Ahora vamos a colocar una Bell Station 5.
¿Dónde estará las PlayStation, tío? Aquí. Mira, increíble. No he terminado de entender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Aquí qué vas a hacer? ¿Aquí dónde? Aquí arriba. Mi habitación. ¿Y eso de ahí abajo? Mi habitación. ¿Y aquí arriba? Mi habitación. ¿Y lo de abajo? Mi habitación. ¿Entonces lo de arriba? Mi habitación. ¿Ergo lo de abajo? Mi habitación. ¿Y entonces tu habitación? Mi habitación. ¿Y tu habitación? Lo de abajo. ¿Y lo de abajo y lo de arriba? Mi habitación. Ah, más. Qué bueno. Es que, ¿qué te crees? ¿Que voy a compartir contigo baño o qué? Ah, que te vas a hacer el baño ahí. ¡Hombre, trolero! Un baño bien rico, bien fresco, bien intuitivo, ¿eh? Incluso. He encontrado buenas y mejores puertas. Ah, no, no, definitivamente son bastante mejores, ¿eh? Esto de nada, por aquí, chaval. Esto por aquí. Ahora esto tal que aquí. Aquí vamos a colocar esto. Ahora necesito cosas purple. Como esto, esto, esto también está muy bien. Y esto, y esto, y esto. Y quizás también un poquito de esto de aquí también. Nada, trolero. Impresionante. Y esto, y esto. Venga. ¿Qué te estás haciendo? Esta la llamo yo el carga y descarga. ¿Te estás comiendo un Big Mac cagando? ¿Es el carga y descarga? Nada, ni pensarlo. Conforme encima, vas vaciando, rellenas de nuevo. Encima hace un ruido. Esto sí, te perfecto. Esto tal que así. Ahora necesitamos otra table. ¿Qué haces? Ni se te ocurra. Venga. Aquí un poquito router, porque no hay que, tiene que llegar el wifi. Una impresora y otro router. Y una silla por si tengo que imprimir cosas. Trolero, ¿puedes parar de comer cosas en mi habitación? ¿No te doy envidia? No, ¿por qué me vas a dar envidia? Porque estoy comiendo. Pues adelante, disfruta. Esto por aquí... ¡Nada, Trolero, no te doy envidia de la habitación tan grande que tengo! Espérate, te falta una cosa. ¿Qué me falta? Un sillón para descansar de cagar. Mira. Apañado. No veo nada, tú. Venga. No veo en absoluto. Yo tampoco veo nada en absoluto. Estoy más ciego que un topo ahora mismo. Oye, qué guapo ha quedado, ¿eh? A ver, es verdad que aquí tengo como mucho espacio libre todavía. Pero bueno, ya lo amoldaré a mi gusto, ¿no? Es simplemente un poco de gestión. ¿Qué es eso? ¿Por qué estás decorando mi habitación? Un toque tropical. Pero mi baño. ¿Qué hace Trolero saliendo de su habitación a cagar a mi habitación? Hombre, es que me pilla de paso, bro. O pones un código... A ver, ¿qué es esto? Bro, se te ha muerto el gato. Bro, lo he momificado. ¿Qué? ¿Por qué mueren estas cosas? ¡Te faltan luces aquí! Bro. Bro. Hay que hacer... Ya está. Hay que hacer la piscina. Me acabo de poner el bañador. Y espérate. Venga. Creo que es la primera vez que me quedan unas gafas medio bien. Espera, espera, que tú crees que esto era todo, ¿verdad? Venga. Estoy preparado, listo, y si llueve, no te preocupes. Creo que este está convirtiendo en mi vídeo favorito, ¿eh? Bueno, espérate. Para, suéltame ahora mismo. No, te estoy agarrando el flotador. Toma, tú ponte este. A ver, le voy a poner a ver qué pasa. No estaría bien hacer un comentario de esto, la verdad. No, para. No estaría nada bien. Para. Pero para. Tengo lo definitivo. ¿Qué es eso? Esto no te lo voy a pedir. No. De hecho, no. Te pega más a ti. Las gafas, póntelas. Uy, qué bien te quedan. ¡Trolero! Espera. ¡Ya está bien, hombre! Ya está. Ahora sí, mis crocs. Vámonos. Suena así, ¿eh? ¡Y aprovecho! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Ha sido el pato que cruje. Vámonos. Yo no voy con él a ningún lado. ¿Cómo no? Me estás observando, ¿eh? Deja de observarme. Mira, tiki. Vámonos. Cuiqui.
¡Ay, por fin llegamos a casa! ¡Qué ganas tenía! ¡Ay! Yo tengo más hambre que nadie, macho. ¿Tienes mucha hambre? Pues venga, tú hoy te toca preparar la cena a ti. Preparas tú la cena y yo me voy a poner a ver mi serie favorita que va a empezar dentro de nada. Bueno, vale. La escuela será en Valencia. Toda la información en pantalla. ¿Me podrías hacer unas hamburguesas? Unas hamburguesas, vale. A ver, aquí... Sí, pero dale algo... Y no empieza. Oye, no, a ver, necesito... Me lavo las manos primero. ¡No va la tele! Oye, ¿y el mando? ¿Dónde lo has puesto? Y no va. Oye, que está ahí. Se me olvidó una cosa arriba. Ahora vengo. Ah, por el mando, ¿no? Está arriba. Venga, bájame el mando. ¡Bájame el mando, que lo necesito! A ver, esto no empieza, tío. Por favor, pero... ¿Qué le pasa a esta tele? De verdad, no entiendo nada. No entiendo, hija... ¿Perdona? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta? ¿Qué ropa me han puesto? ¡Ay, de verdad! ¿Qué ha pasado? ¿Quién era el tío este del...? En la ventana había alguien. ¿Pero qué ha pasado, Hardy? ¡Sacarra, Hardy! ¡Ay, no lo entiendo! ¿Estos son...? Son cámaras de seguridad. ¡Tú! ¿Tú quién me está mirando? ¡Ay, sacadme de aquí! ¡Yo no he hecho nada! ¿Qué hago en la cárcel? ¡Socorro! ¡Ay, encima es todo blanco! ¡Parece que estoy en un manicomio! ¡Tú! ¡Hola! Oye, ¿qué he hecho? ¿Por qué estoy aquí dentro? ¡Fuera! ¿Me deja libre? ¡Uy! ¿Pero qué hace ese tío? ¡Esto es muy raro! ¡Socorro! ¡Salga ahora mismo de ahí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Un momento! ¡Ay! ¡Ay, de verdad! Vale, vale. Un momento, nada. Ya. Corriendo. Voy, voy, voy. Hola. Hable con él. Hola, chaval. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Me llamo Rodolfo y soy el agente especial de esta academia de asesinos. Ha sido seleccionado para convertirse en el asesino número uno de todo Minecraft. Pero yo no soy... espere, yo no me... Yo es que no... Yo solo mato creepers, ¿eh? No mato otra cosa. Cállate. Necesito que te conviertas en el asesino número uno porque hay una lista de gente mala a la que tienes que asesinar. Pero... ¿Cómo a él? Él es... ¡Ay, no me mires! ¡Mírala a él! Perdón, perdón. Pero yo no... ¿Por qué? ¿Por qué he sido seleccionado? ¿Por qué no? ¿Y mi amigo Hardy? Tu amigo Hardy no ha sido seleccionado. Deja a tu amigo Hardy tranquilo. Ha sido tú. Y tú vas a empezar el entrenamiento por aquella puerta de allá. ¿Esa? Vamos. Suerte, amigo. Nos veremos dentro de un mes y serás todo un profesional. Uy, has abierto la puerta. Vale, hasta luego. Vale, ¿por aquí? Andando. Uy, ¿aquí qué pone? Sala de... No pone nada en absoluto. Andando. Vale, vale, perdón. A ver, ¿y esto...? Usted no puede hacer el entrenamiento así, vestido. Ay, por favor. ¿Por qué no? Pase a esta sala y cámbiese. ¡Uy! ¡Uy! Vale. Venga, pues... ¡Vamos! Pero no mires, ¿eh? ¡Dese prisa! ¡No, no mires! ¡Uy! Voy. ¡Vale! ¡Ya estoy listo! Oye, la verdad que me queda súper guay. ¡Hola! Mira, para que me quede guapo. Yo soy como tú. Oye, ¿y por qué no tengo casco? ¡Vamos! ¿Y el casco? Perdón, perdón. ¿Y el casco? No necesita casco. Entre usted a la primera sala de entrenamiento. Oye, ¿y esto? Cierra aquí, ¿no? Va a entrar un poco de corriente, señor agente. O me hace caso o le clavaré una bala en la cabeza. Perdón, perdón. Hola. Uy, ¿por aquí? ¿Nos vigilan? Hola. Agarre este arma. ¡Uy! ¿Qué es esto? A ver. ¡Uy! Agarre estas balas. ¡Uy! Pero que yo no... Que, a ver... Uy, cuatro balas. Vale, oye, ¿cómo se... Deberá disparar a las cuatro estatuas. Trate de no fallar ni una sola bala. Vale, a ver, no he disparado nunca. A ver, ¿cómo se recarga? ¡No me apunta a mí! Perdón, perdón. ¿Se mete en este agujero? A ver, así, aquí. Y, vale, ya está. Creo que... Perdón. Vale, ya está. A ver, voy, ¿eh? A ver, le disparo... ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Mira! ¡Justo! ¿No? ¡Inútil! ¿Pero cómo? Pero, tiene que darle en todo el centro. Pero si le he dado... Pero vamos a... Uy, perdón. Tome. No, aparte. Uy, ¿qué hace? Pero si le he dado... Tome usted. Uy, una bala. Debe más. Darle en todo el centro. A ver, mira, mira, mira. A ver, pero es que si apunto así mejor... ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Soy buenísimo! Menos celebraciones y más a disparar. A ver aquí. A ver, ¡toma! ¡Bueno, si al final voy a ser el mejor asesino de todo Minecraft! ¡Soy buenísimo! ¡Que deje de celebrar, he dicho! ¡Uy, perdón, perdón! Vale, vale. A ver. Mira, movimiento, movimiento. Bueno, el movimiento, la verdad que es complicado. ¡Toma! Y ahora sí, mira, mira, sin apuntar.
¡Soy el mejor de todo Minecraft! Como vuelva a celebrar, puedo prometer y prometo que la próxima bala será en tu cabeza. Vale, perdón. Continuemos. ¡Vamos! ¡Voy! Antes de seguir, debes devolverme el arma. Sí, toma, para ti. Si yo no la quiero para nada, claro. Para que la... ¿Qué haces? ¿Por qué la estás recargando? ¡Continúe! Ay, perdón, vale. ¿Por aquí? ¡Ah, por aquí! ¡Hola! ¡Uy! ¡Cuántos bichos ahora! Debe agarrar la siguiente arma. ¡Hola! ¡Este es gigante! Aquí tienen las balas. A ver. Puede disparar a todos los enemigos. ¡Hola! ¡Hay un montón de balas! Pues me las llevo. A ver, ¿cómo se recarga este? A ver, por aquí. Yo no soy enemigo. Por aquí. Ahí está. Vale, ya he recargado. Recuerde, cuando recargue un arma, siempre debe recargar el arma mirando hacia abajo. Ah, perdón, claro. Pero puede dejar de apuntarme, es que me está poniendo muy nervioso. Si deja de apuntarme usted, dejo de apuntarme yo. Le prometo que no le estoy apuntando, estoy mirando al suelo. O sea, hacia un lado, mire. ¿Vale? Ahora debes disparar a todos los enemigos. ¿A todos? A ver, venga. ¡Ulvo! Tenga cuidado, este arma tiene mucho retroceso. Es verdad, es verdad. A ver. ¡Toma, tonto! Joder. Como le he dejado, ¿eh? Porque es un espantapájaros, si no estaría turbo muerto. Vale, perdón. A ver, tú, toma. Vamos, y este, toma. Y este, toma. Uy, me he quedado sin balas. Vale, espera, añado. La munición es importante, no gaste toda. Ah, pues sí tengo un montón. Toma ahí, y toma. Uy. He dicho que no gaste toda la munición. Vale. ¿Acaso está usted sordo? Entonces, ¿cuántas balas le...? Es que, no, ¿cómo sé que está muerto la calabaza esa? Un buen asesino solamente necesita una bala para derrotar a su enemigo. Ah, entonces, ¿para qué tengo tantas? A ver. ¡Toma! ¿Suficiente? Una bala, he dicho. ¡Una! Y ese, mira, es que los bracitos... Uf, está aquí el hueco, mira. ¡Toma! ¿Muerto? Ve, con ese disparo, ese men está derrotado. ¿Y este? ¡Toma! ¡Otro! ¿Y este? Espérate, me agacho para verlo mejor. ¡Toma! ¿Y aquel de allá? ¡Toma! ¡Basta! Uy, ¿ya hemos terminado? Dame esa arma. Sí, sí. Toma. Las balas también. Es que me pesan un montón. Para ti. Soy buenísimo. Bueno. ¡Vamos! ¡Ay, hola! ¡Hola! ¿Cómo se llamaba el de fuera? ¡Gerardo! ¡Guillermo! No me acuerdo. ¡Hola! ¿No está viendo? O continuamos o continuamos. Ay, pero es que ¿me puedo abrir la puerta? Uy. Hola, perdón. Es que tarda mucho en hacer las cosas. Es que estoy muy nervioso. Me ha metido en una cárcel mientras yo estaba en mi... ¡Nervioso nada! Man, perdón. Continúe. Me voy. Yo estaba en mi casa con Jardín. ¿Dónde está Izquierda. Jardín? A ver... ¡Oh! ¡Hay un montón de zombies! Acabe con ellos. Uy, ¿pero cómo? A ver, ¿qué arma me toca ahora? Esta arma de aquí. ¡No! ¡Es un lanzagranadas! Tenga cuidado con que lo que apunta. ¡Hola! Perdón. Vale, a ver, ¿y con qué lo recargo? ¡Hala! Con granadas, claro, tiene sentido. Es un lanzagranadas. A ver. ¡Dispare! A ver. ¡Toma! ¡Hola! ¡Hola, es buenísimo! ¡Uy, vienen todos a por mí! ¡Venid todos a... ¿Me puedo subir aquí? No. Ah, vale, perdón, pues. ¡Salto y toma! ¡Qué tontos! ¡Está usted sordo! ¿Que no me he subido a ningún sitio? Sí, te has subido y no. Has saltado. Técnicamente no estaba ahí arriba. Sí, estaba, lo siento. Me he equivocado. No volverá a ocurrir. A ver. ¡Toma! ¡Bueno, mira ahí! ¡Tenemos la cena preparada! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Para ti! Oye, qué buen es el hueco ahí para que no pasen. Hola. ¡Toma! Oye, pero son súper fuertes. Vale, has dicho que ahí no, pero aquí sí. ¡Uap! ¡Toma! ¿Una más? Ahora tiene un bazooka. Perdón. No prometo no acabar. ¡Y toma! A ver, me voy a cambiar de sitio para que vengan. ¡Toma! Tiene un montón de armas. ¿Usted dónde la guarda? No te lo puedo decir. Vale. ¡Y toma! Uy, me he pasado esa. Lo siento. Esa me he equivocado, ¿ves? ¡Y toma! Oye, por favor. Estos zombies están chetados. No se muere tan fácil. Y roto hasta esto. ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! Uy, me he hecho daño. No sé qué ha pasado. Tenga cuidado. Vale, ya quedan pocos. ¡Vamos! ¡Y pum! Uy, cada vez que... Me voy a quedar sin granadas al final, ¿eh? Vale. Uy, ¿y ese daño? ¿Me ha pegado usted? Dios no me estoy moviendo. ¡Toma! Y solo quedan... ¡Ninguno! ¡Sí! Venga, ahí está. ¡Te regalo!
Vale, sí. La munición del lanzagranadas tampoco es gratuita. Ya, lo sé, lo siento. Debe tener en cuenta que esta arma solo se utilizará en caso de emergencia. Es verdad. Oye, pues está chulo, creo que es la que más me ha gustado. Pero aún más, pero ¿cuánto entrenamiento? Si ya soy buenísimo. No eres buenísimo. Sigues celebrando cada victoria. Es verdad, no tengo que celebrarlo. De verdad, esa arma que lleva en la espalda tiene que pesar un quintal. Continúa. A ver, hola. ¿Y esto? Oye, pero está muy lejos. ¿Y es esto? ¡Oh! ¡Es un francotirador! Sí. Uy, a ver. ¡Hola! Debe acabar con los esqueletos que ve al fondo. ¡Hola! ¡Hola, qué guapo! ¿Cómo se ve? ¡Pum! ¡Ay! Si no tiene balas. A ver, ¿aquí? ¡Aquí están las balas! Uy, definitivamente tu entrenamiento aún no ha terminado. A ver. Vale. Vale, he recargado, ¿eh? Mira, este sí que es el más fácil. ¡Pam! ¡Toma! ¡Hola! Bien hecho, continúa. ¡Este arma es la leche! ¡Pum! ¡Hola! Uy, este de aquí. ¡Pumba! ¡Oh, bueno, madre de la leche! ¿Y ese del fondo? ¡Toma! ¡Soy buenísimo! Y este. Uy, me queda uno ahí al fondo, ¿no? ¿Este? ¿Este de aquí? ¡Este de aquí! ¡Oh! ¡Uy! Nada, me he quedado. Nada, que me quedo sin balas. ¡Vale, vale! ¡El último! ¡Pumba! ¡Ya está! ¿No? Es que de fondo no hay. Entonces creo que se han muerto. Sí. Ahora debe repetir este entrenamiento hasta que sea profesional. ¿Cómo? ¿Otra vez desde el principio? ¡Qué pereza! A few moments later. Vale, me llama el jefe, creo. Muy bien. Y llevo 3 meses entrenando. Y creo que soy ya todo un profesional del asesinamiento. jefe, sí, ahora mismo voy. Un momento. A ver, esto por aquí. Jefe, me ha llamado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, la verdad que mi entrenamiento estos últimos 3 meses ha sido espectacular. Muchísimas gracias. ¿Usted qué? ¿Por qué me ha llamado? Sí, te he llamado porque tengo un encargo para ti. Mira, ¿ves este libro? Sí. ¿Qué pasa con ese libro? Pues aquí vas a encontrar los encargos que tienes que hacer. Ya estás preparado, eres todo un asesino. Muchísima suerte. Y tráeme la cabeza de todos. Vale. ¡Ay, mi primer encargo! ¡Qué bien! ¡Ya soy todo un asesino! Mirad, ya es que voy hasta con smoking y todo. Vale, pues a ver. Lista de encargos. Aquí encontrará todos los nombres de las personas malas a las que liquidar. Claro, pero somos... Claro, matamos a los malos, ¿verdad? No a los buenos. Exacto. Bueno, sí, más o menos. Vale, pues... a ver. Lista de encargos. 1. Profesor Guido. Se le ha visto experimentando con sustancias ilegales. Lo encontrará en la aldea del norte. ¡Oh! ¡De acuerdo! Pues se va a enterar ese tal profesor Guido. Ahora mismo voy a por él. 5 minutos después. Vale, creo que es por aquí. Voy a subir rápido. Necesito un punto alto en el que observar fijamente la aldea del norte. Vale, justamente aquí. Vale, aquí tengo una visión periférica de todo. De acuerdo. A ver, por allí... no, esa casa parece muy normal. Esta casa parece muy normal también. Allí hay un poquito de pan. Allí todo muy normal. Este es un Iron Golem que de un tiro yo creo que no me lo cargo. Y... vale, creo que es esta. Creo que esta es la casa a la que parece un poco modificada. Por lo tanto, debe ser... ¡Oh, ya lo! Ahí está. Vale. Y... ¡Uy! ¡No! ¡No! Tengo que recargar. Recarga. Y... Pero deja de huir, maldito... ¡Inútil! ¡Maldito inútil! ¡Vale! ¡Ay! Casi se me escapa. Es que es mi primer encargo. No lo puedo hacer todo a la primera. ¡Pues lo tenemos! ¡Vale! ¡Recargo! Y vamos a ver el siguiente encargo. A ver, ya he matado al profesor. Ahora, horda zombie. Unos zombies han invadido una pirámide del desierto protegida. Vaya al desierto y acabe con ellos. ¡Oh, perfecto! Pues vamos para allá. ¡Me tiro! ¡Ay! ¡Ay, qué torta me he dado! A ver, ¡ay! Soy un espía super pro. Vale, vamos. Vale, a ver, estoy en el desierto, pero no veo. Ahí está. La referencia era que estaba al lado de la villa del desierto, pero... Ah. Vale, si es un león, me come. ¡Está enterrada! ¡Es esto! Vale, vale. ¡Míralos! ¡Están aquí! ¡Uf, pero son demasiados! A lo mejor con la pistola, si voy de uno en uno... De uno en uno no me van a dar las balas. Y con la ametralladora... tampoco. Y, bueno, con esto... ¡Vamos! Pero voy a gastar un montón de balas.
Espera, espera, no me... ¡Sí, me lo he traído! ¡Amigos míos! Creo que os va a venir muy bien esta granadita. ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Buah, la granada es lo mejor! ¡Uy, y esa torta! ¡Cuidado! Vale, vale, creo que ya está. ¿Queda alguien? No queda nadie. Toda la experiencia es mía. ¡Estupendo! Lo... ¡Ah, quedas tú, eh! Pues toma, toma. Y... Toma, vale. Por listo. Soy... pero bueno. Venga, hombre, fuera de aquí. Pero ¿dónde sale esta gente? Ya está bien, ¿no? No quedará algún rezagado. A ver, a ver, a ver. Hola. ¿Hay alguien por aquí? ¿Algún rezagado que tenga que aniquilar? Hola, buenas tardes. Soy Trolero Tutos, el mejor asesino de todo Minecraft. ¿Hay alguien por aquí? No. Vale, ahora sí. Jefe, misión cumplida. Vale. Pues siguiente encargo. A ver, tenemos el profesor, la horda, la bruja Cuca. Una bruja está secuestrando a todo el mundo y usándola como condimento para sus pociones. En el pantano podrá encontrarla. ¡Oh! Bruja Cuca, voy a por ti. Vale, estoy en el pantano. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. ¿Cómo acabo con esta? ¿Acabo desde la distancia con un tiro certero en el cráneo? ¿O la acribillo con la minigun? ¿O le acribillo con mi fusil de asalto? Que la verdad... vale, creo que está allí. Creo que es aquí, creo que es aquí. Vale, vamos a pillar una posición elevada. Ahí estoy. Desde aquí no puedo. Tengo que estar más arriba todavía, ¿vale? Sube, vamos, vamos, vamos. Sube, sube. Eso es. Sube más, sube, sube. Eso es, estupendo. Uy, uy, uy. Espero que no me haya escuchado. No quería disparar. Es que aún soy un poco novato. Quería aquí. Vale. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mírala! ¡Está ahí! ¡Es calva! ¡Oh! ¡Pobrecita! Vale, vale, vale. Vamos a intentar acabar con ella. Aquí. ¡Mírala, mira! Sí que me ha escuchado. Para que no me vea, que no me vea. A ver. ¡Toma! ¡Toma, tonta! ¡Toma! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Hoy me ha tirado veneno! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡No, no! ¡Uf! ¡Esquiva, esquiva! Vale, toma, toma. ¡Toma, toma! ¡Uf, uf! ¿Qué hace? ¡Se ha envenenado! ¡Toma! ¡Se envenenó a sí misma! Perdón, me he emocionado. Es que quería celebrarlo. Vale, y tendrá un gatito, ¿no? ¿No tenía un gatito? ¿Y las brujas no tienen un gatito? No. Uy, pues no. Uy, aquí es donde cocinaba a sus víctimas. Uy, que huele fatal. Bueno, jefe. Hablando con el jefe. Sí, sí, ya está. Queda solo un encargo. Voy a ir a por él. Ahora mismo lo veo. Vale, vamos a ver cuál es el próximo. Uy, sí que olía mal ahí dentro, El siguiente encargo, ¿cuál es? Rápido. Ay, no puedo leer, no puedo leerlo. ¿Pero qué está pasando? Me estoy envenenando y mareando. ¡Pero qué asco! Vale, me voy de aquí. Me voy. ¡Que me muero! ¡No! ¡Ay, me quedo a medio corazón! ¡Ay, corre! 12 segundos después. ¡Madre mía! Ese maldito pantano era más peligroso de lo que parecía. Bueno, creo que ya puedo mirar cuál es mi siguiente víctima y la última, creo. ¡Estupendo! Vamos a ver, la bruja y... Chico come pan. ¿Cómo? No sabemos su nombre, solo sabemos que está robando el pan de la aldea del sur y haciendo preguntas inapropiadas. ¡Acaba con él! ¡Oh! ¡Alguien está robando el pan! ¡Eso solo lo hacía yo! Y mi antiguo amigo Jardiluski, que no sé dónde estará, pero... ¡Voy a acabar con ese chico que está robando todo el pan! ¡Prepárate, porque voy para allá! Vale, vale, vale. Esta es la aldea del sur. Voy a ver si guiando un poquito de altura consigo ver algo por allí. No veo pan. Allí veo algo de pan. Desde aquí no veo nada. Tengo que acercarme un poquito más, un poquito más. A ver si por aquí... Oye, un aldeano. Hola, ¿ha visto usted a alguien robando el pan? ¿Es por aquí? Chico, ni caso me ha hecho. Vale, vale. Voy a ir con cuidado. A ver, vamos con la pistola con silenciador. A ver si... ¡Oh! Ahí he visto a alguien. A ver, a ver. ¿Este es el que está haciendo preguntas inapropiadas? A ver, me acerco por aquí. Aquí está, escondo. Oye, señor aldeano, ¿ha visto usted a mi amigo trolero? Llevo mucho sin verle, no sé dónde está. Pero... ¿Hardy? ¿Era Hardy? ¡Hardy! ¡Oye! ¡Hardy! ¡Oye! ¡Hardy! ¡Oye! ¡Trolero! ¿Trolero? ¿Pero qué llevas vestido? No te lo vas a creer, no puede... No, espera un momento. No puede ser. ¿Trolero, qué es ese libro? ¿Eres el chico come pan? ¡Claro! Sí, puede ser, a mí me gusta mucho el pan. Es que tengo... A ver, ¿cómo te explico? Me han encargado una cosa, porque, a ver, tú... ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Tú estás robando el pan de esta isla, de esta villa? Bueno, aún no, pero igual lo hago. Ay, Dios mío, no me lo puedo creer. Pero eso es lo que llevo haciendo toda la vida. Sí, pero lo que pasa es que a mí me han contratado una agencia y me han convertido en un asesino profesional y me han pedido que acabe con la persona que estaba robando el pan de esta isla. O sea, de esta villa. ¿Qué dices?
Sí, míralo, sí, sí, ahora me... Sí, tranquilo, yo lo gestiono. Bueno, Trolero, la verdad es que hay una cosa que quería decirte. ¿Qué pasa? A mí también me han contado. Trolero, nos ha quedado súper chula esta casa, la verdad. ¡Qué bonito todo! Fíjate. Fíjate, alfombras bien puestas. Morado, los cofres, todo súper bien. Y además este sitio es súper espectacular. Fíjate, tenemos unas montañas por detrás. Tenemos aquí el río, súper chulo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eso de ahí? ¡Eh! ¡Un pozo! ¿Pero qué? ¿Desde cuándo hay un pozo ahí? ¿Lo has hecho tú? Yo no he hecho nada, si estaba ahí contigo. ¿Pero desde cuándo hay un pozo aquí? ¿Por qué no lo hemos visto cuando hemos llegado aquí? ¡Ya me estás troleando! ¿Qué has hecho? ¡No he troleado nada! Aquí pone algo, dice... ¡El pozo de los secretos! ¡Conoce 7 secretos de ¿De Trolero? Sí, hombre. ¿Qué secretos tienes tú? Ninguno. Pero ahí pone conoce 7 secretos de Trolero. Pero yo no tengo secretos y soy un libro abierto. Como Trolarde y el pan dorado. ¿Eh? Trolero. Mira ahí abajo. Ay, no. Se les olvidó poner el agua, pero ahí abajo hay una torta. ¡Menuda torta! Bajamos a ver si hay secreto de Trolero tutos. ¿O tú no quieres que se revelen tus secretos? ¿Dónde va esto? ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Trolero, ¿dónde estamos? ¿Por qué me he teletransportado yo si te has caído tú? Pues no sé, la verdad. Trolero, ¿aquí están tus secretos? No sé, yo aquí... Los secretos no están en mi cabeza. Dice, clic aquí para empezar. Venga, pues dale clic, listo. Está muy lejos eso, ¿eh? ¡Trolero, se ha abierto la puerta! ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, uy, uy! Vale. ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Trolero! ¡Hay un parkour! ¡Hola! ¡Pero allí al final hay un cofre! ¡Es el primer secreto! ¿Que te gusta el parkour? Bueno, eso no... Bueno, que no me gusta. Es que no es ni un secreto ni es verdad. A ver, venga, Trolero, venga. Dale ahí. Venga, Trolero, venga. Hay que pasarse este parkour. Épico, ¿eh? Y venga, y checkpoint. ¡Toma! ¡Checkpoint! Y venga, y seguimos, Trolero. Uy, este salto es difícil. Cuidado. ¡Espectacular! Ten muchísimo... ¡Ay! Vale, checkpoint. Nah. ¡Otro checkpoint! Cuidado, este salto difícil, ¿vale? Estoy. ¿Tú te has caído? ¡Sí, hombre! Mira, ahí puedes darle clic a los checkpoints. ¿Los ves? Y te vuelve a mandar ahí. Hola. Hola. ¡Qué bueno! Venga, salto. Perfecto. Venga, venga. Y checkpoint. Y venga, y venga. Perfecto. Y el asalto aquí también. Perfecto. Y aquí. ¿Trolerón? ¡Sí, hombre! ¡Venga, Trolero! ¡Pilla el checkpoint! Eso es, buenas. Oye, pero este salto, ¿cómo se hace? ¿Trolero? ¿Te has vuelto a caer? Sí, hombre. ¿Pero cómo eres tan inútil? Sí que es cierto que el parkour no se te da a ti, no te gusta mucho a ti, ¿eh? Mira, este salto es tal que así, disfrútalo. No. Oh, ¡pero aparta! ¡Hola! ¡Sí, hombre! ¡Pero es que vas empujado! ¿Ese salto cómo se hace? Yo no sé hacer ese salto. A ver, esto aquí así. A ver, se hace así, me mira. Me engancho aquí, me engancho. ¿Te gustó? ¿Cómo se hace? Así como lo he hecho, yo no. ¡Venga, que salto! ¡Vale! ¡Uf! ¡Me lo he pasado! ¡Trolero! ¡He llegado, eh! ¡Aquí hay un cofre con algo! ¡Sí, hombre! ¿Qué haces? ¿Por qué me miras? ¡Sí, hombre! ¡Venga, Trolero! ¡Pásatelo! ¡Tú puedes! Y es muy fácil el salto este. Tiene pinta, ¿eh? ¡Sí, hombre! ¡Venga, vamos! No es tan fácil, como parece. ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Ay! ¡Épico! ¡Wow, qué salto más bueno! A ver, aquí... ¡Premio! Trolero, aquí hay un cofre. ¡Ay, qué es con eso! Con un libro. Dice, secreto número 1. A Trolero le encantan los bloques de diamante. ¡Sí, hombre! Es verdad. ¿Es verdad eso, Trolero? ¿Eso es tu primer secreto? A ver, tanto como un secreto, pues a ver, sí, me gusta, pero tampoco... Bueno, siguiente nivel. Vamos a ver qué nos ofrecen. Buenas tardes. Hola. A ver. Estamos? Pulso aquí. ¡Ay! Oh, no. ¿Qué es esto? Trolero, ¿y esto? ¿Pero esto qué es? Trolero. ¡Cuidado! ¡Qué suerte ha tenido, Vale, vale, vale. Vamos a ver si saltamos a la primera. Perfecto. Salto aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Salto yo. Perfecto. Mira, un checkpoint. Lo tengo. Vale, bien, bien, bien. Lo tiene abierto. Uy, uy. ¡No! Chaval, has estado a nada de caerte. ¿Por qué has shifteado? Si no, te caías. ¡Chaval, no! Esa no es. Ahí te has caído. ¡Ahí vas! Yo también me he caído. Vale, checkpoint. Ahí estás. ¡Corre! ¡Ay! No. No. Pero si es que me he caído, tronco. ¡Tronco! Vale, es que vale, no vale. Vale, vale, vale. Estoy. Espérate, que te abro el checkpoint.
Ahí estás. ¡Ay, qué buena! Ya te había dado el checkpoint. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, qué inútil! Vale, perfecto. Ahora aquí. ¡El mega salto! ¡Vale! Y ahora salto aquí. ¡Uy, que casi me caigo, troleo! ¡Venga ahí, checkpoint negro! ¡Ahí estás! Ah, te pues. Te he puesto el otro checkpoint. ¡Qué bueno, checkpoints! ¡No! ¡Adiós! Uy, 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 uy. Venga, vamos, trolero. ¡Eh! ¡Es difícil, pues si eh! ¡No es tan fácil! Vale, y ahora salto por aquí y listo, he llegado. ¡Woohoo! Cuidado, trolero. Es difícil este, ¿eh? ¡No, te caes! ¡No! Es que tienes que saltar antes de tiempo, creo, ¿eh? Venga, ¡uy! ¡Qué pena, eh! No, se te está complicando un poco este nivel, ¿eh? Sí, este es muy fácil, mira, mira. Ahí estás. Ahí vale. Estás, ya tienes que saltar. Ahora, rápido, rápido. ¡Uf! ¡Hola! ¡Chaval! ¡Premio! ¡Ojo! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Otro libro? Otro libro, dice. Ay. Secreto número 2. A Trolero le encantan los bloques de esmeralda. Bueno, a ver. Son verdes, ¿no? Claro, claro. Es que soy el tonto del verde, ya lo sabéis. Jolín, macho. Venga, siguiente nivel, a ver qué nos ofrecen. ¿Qué es esto? Hola. Hola. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Es un stronghold! Es, vamos a. Uy, pero hay como puertas, ¿no? Mira. ¿Qué una es puerta esto? Ahí con una lana roja. Una puerta ahí que no se puede abrir. Exit pone, pero claro, no. ¡Trolero! Creo que hay que buscar algo, ¿eh? ¡Mira un botón! ¡Entra! Compás de la verdad, pone. Sí, hombre. Me llevo uno. ¡Mira! ¿Qué pasa? Y hay flashes. ¿Flashes? Que abrirán esta puerta. ¡Otro libro! ¡Tengo una llave! ¿Y qué llave? La roja. Vale, hay que buscarla en la roja. ¿Dónde encontramos eso? Eso estaba. Uy, aquí hay algo, ¿eh? Sí, hombre. Uy, esto aquí. ¡Ay, trolero, que estamos en un escape room! ¡Ay, qué difícil! En una sala en la que hay que escapar, se llama, ¿no? En español. ¡Mira, aquí, exacto. aquí! ¡Ah, mira! Vale, hay otro cofre. Mira, aquí hay otro cofre. ¡Otra llave! La rosa. Rosa, vale. ¿Dónde? ¿Has visto tú la rosa en algún lado? Sí, por allá, por allá. Le he visto. Aquí está la verde, ¿eh? Hay que acordarse de eso. Venga, la rosa por aquí tiene que estar. A ver qué nos ofrece la rosa. Buenas tardes. Hola. Las flechas estas tienen algo que ver, ¿eh? Venga. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pum! Vale, y aquí tenemos la llave verde. Vale, la verde estaba allí. ¿Te acuerdas que te lo he dicho? La habías visto tú, ¿no? Sí. ¡Ay, macho! ¡Qué de vueltas hay que dar para saberse los secretos de todos los tutos! Me duelen las rodillas. Te los podría contar yo directamente, la verdad. Pero si es que no me das cuenta nunca. A ver, por aquí era. Es que es un secreto. A ver. Ahí estás. Vale, y ahora hay que buscar el cofre que estará por aquí, seguramente. A ver, por aquí no. Aquí. Aquí estás. Vale, llave naranja, trolero. ¿Has visto el naranja en algún sitio? Sí. Está por aquí, mira. ¿Aquí dónde? Justo aquí debajo. ¿Aquí dónde? Aquí. ¿Aquí dónde? Justamente. ¿Aquí dónde? Encontrarás. ¿Dónde aquí? El naranjo, aquí. Vale, abrí. Perdón. Vale, y aquí tenemos. Vámonos. Vale. Seguro que hay algo escondido. No, trolero, creo que ya sé lo que es. Fíjate, tenemos. Arriba. Bueno, esquina, esquina, centro, centro, ¿vale? Esquina, esquina, centro, centro. Venga, vamos para allá. Recuerda eso, ¿eh? Esquina, esquina, centro, centro. Aquí. Esquina, esquina, centro, centro. ¡Ole! ¡Se abrió la puerta! ¡Qué chico más listo! Y tenemos botón amarillo. Amarillo es. ¿Dónde está el amarillo? Amarillo pa' la puerta es. El botoncito es. Amarillo es. No sé dónde está, ¿eh? ¿Dónde aquí está? ¿Dónde? ¡Uy! ¿Va a caer la arena? ¡Ojo! ¡Ahí ve! ¡Ahí vas! ¿Y esto? Dice... Sala de la verdad. Usa tu compás de forma inteligente. ¿Cómo? Señala ahí, ¿eh? Claro, pero yo si hago así también señala para allá. ¡Ah! ¡Lánzalo! ¡Mira! ¡Mira! Madera blanca a la izquierda. Madera azul para la izquierda, pero arriba. Arriba izquierda. Madera oscura de arriba color. Derecha. Arriba derecha. ¿Y esta? Abajo derecha. Venga, vamos, vamos, ¿te acuerdas? No. Tampoco, la verdad. Pero creo que lo entiendo, ¿eh? Es decir, esto para allá. A ver, acuérdate tú de dos. Esto para allá. Arriba derecha, abajo derecha. Esto para allá y esto para allá. No, este para acá, mira. Ahí. Y este. No. Este para allá. ¿Este para allá? No, no, este, ese sí. ¿Este para allá? Ese sí. ¿Y este para allá? No, entonces ¿qué? Este. Entonces. Este sí. No, este, entonces. Así. No, entonces. No. Este. No. Así. Sí. No, ese, porque ese. La brújula. La brújula aquí marca otra cosa que allí. ¿Sabes? Entonces, sí, este así. Este así, este así y este así. Sí. Ánimo. Este así, este así, este así y este así.
Vale, vale, no, trolero. Entonces, este así, este así, este tal que así y este tal que así. ¡Ale! ¡Ahora sí! ¡Se ha escuchado algo! Fíjate, hay otro cofre, trolero. A ver, mira, la llave de la salida, dale. Vale. Pues ya está, nos podemos ir de aquí, trolero. ¡Corre! Vamos a saber el otro secreto de trolero, tutos. El tercero. Aún van a quedar cuatro. A ver. ¿Qué secreto será este? Rápido, rápido. A ver, sí, qué secreto. ¡Y vámonos! A ver el secreto de trolero, tutos. Listo. Libro y pluma y. Secreto número 3. La poción favorita de trolero es la de salto. Claro, porque es verde. Sí. Qué pesado, macho. Qué pesado. Vámonos. A ver, ¿esto qué? Hola. Hola. Oigo. ¡Ah! ¡Hay que tocar las palancas, trolero! ¡Tócalas! ¡Sí, hombre! ¡No llego! ¡Tócalas! 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 ¡Toca las palancas! ¡Tócalas! Vale, trolero, hay que tocar todas las palancas. ¿Has dado tiempo a hacer alguna? A ver, voy yo. He hecho alguna, mira. Esta también. Esta también. Esta también. ¡No! ¡Has apagado! Esta... ¡No! ¡La he apagado yo también! Y esta. No podemos ir a por las mismas, trolero, porque las acabo apagando. Vale, voy a por aquí. ¿Por qué vas a por las mismas que yo? Voy a por aquí. Voy a por aquí. Voy a. No he llegado. Voy a por aquí. Y voy a por aquí, perfecto. ¿Cuántas quedan? ¿Quedan muchas? Mira aquí. ¡A esa no llego! A por esta, voy a por esta. Vale, ahora esta de aquí. Ahí la tengo. Vale. Vale. Más, más, ¿qué más? Uf, es que hay que llegar. Vale, venga, por aquí, por aquí. Aquí hay dos. Fíjate. Esta la doy yo. ¡No! ¡Esta ya está! ¡Pero inútil! Voy a por esta. ¡Tú, inútil tú! Vale, le he dado a esa. Le he dado a esa. Vale, quedan dos. Dos. Dos nada a ver. Más. Mira, tú ve a por. Yo voy a por esa. Vale, yo voy a por. Esta de aquí. Vale, 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 vale. ¡Pum! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Se ha abierto la puerta? ¡Sí, mira! ¡Sí! ¡Otro secreto de trolero tutos! Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Trolero odia las alubias. ¿What? ¡Qué asco! ¿Odia las alubias? No las odio tanto, pero no me hace mucha gracia. Pero trolero, ¿cómo no te gustan las alubias? Bueno, está bien. Asco, qué asco. Sigamos. ¿Aquí qué? Buenas tardes. Hola. Amarillo es. Dice, consigue tu arco y tu... Vale, perfecto. Ok, vamos a ver. Pero... ¿Esto sí, cómo hombre. Funciona? ¡Hala! ¡Sí, hombre! ¡Pero esto es súper complicado, trolero! ¡Uy, uy, qué uy! ¡Qué pereza! ¡Uy, uy, 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 uy! Chaval, esto es dificilísimo. Venga. ¡Una turra! Vamos, turra tú. Venga, turra. Yo quiero saber los secretos de troletutos. Así que, venga. Hay que darle a todo. Venga, ahí estás, perfecto. Uy, oye, es súper difícil, trolero. ¿A ti te parece difícil? Me parece complicadísimo. ¡Ah! Me has dado a mí, inútil. Es que tenías cara de luz. Toma. Es que tenías cara de luz. Oye, ¿me puedo mover en el aire o no puedo moverme? Porque hay algunas que son imposibles si no te mueves, ¿vale? Como esta y esta y esa. ¡Wow! Le he dado, creo. Le he intentado dar 25 veces a una, no le he dado. A ver, muévete para allá. A ver si lo es más fácil. Vale, esa lista, esa dada también. Y esta... ¡No le he dado a la última! No me lo puedo creer. ¿Pero cómo no le he dado a esa última, tío? Vale, estas están todas. Están... Todas las que quedan son las de abajo, ¿eh? ¡Ahí vas! ¿Están? ¿Cuál queda? No, falta una, falta esa. ¿Cuál? Esta. ¿Esa cuál? ¡Esta! ¿La has dado? ¡Sí! ¡Está abierto! Vale, voy. ¡Ahí estás! ¡Perfecto! ¡Otro secreto de troleratotas! A ver qué tenemos por aquí. ¡Tarán! Sí. La comida favorita de trolero es el pan. Pero esto no es un secreto. No, la verdad que de secreto tiene poquito, esto ya lo sabía yo, trolero. Jolines. Como si fuese culpa mía, si yo esto no lo he hecho. Trolero, tío, no nos cuentes estos secretos. Vale, ¿esto qué es? Esto es otro parkour, ¿no? ¿Cómo? Con bloques. ¿Ves? Invisibles. Ah, Invisible Blocks, ¿no? Claro. This is a parkour of Invisible Blocks. Vale, perfecto, perfecto y perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto y perfecto. Ese no es tan fácil, ¿eh? No, es que te has pasado uno. Ese salto no es tan sencillo, trolero. ¿Cómo que me he pasado uno? Oye, no paro de deslizarme del bloque ese invisible. Oye, ¿me has quitado el bloque invisible? ¿Qué dices? Me estoy deslizando del bloque invisible. ¡Hala! Trolero, creo que creo que este secreto va a ser tocho, ¿eh? Porque no, los otros secretos... que no sea lo que creo que es. Como los otros secretos serán muy fáciles, pues claro, pero ¡es este el secreto del secretín! ¡Ay, que eso no lo he visto! Este va a ser un secreto súper secreto. Vale, tengo que saltar aquí, desde aquí. Ten cuidado, ¿eh? ¡Ale, hop! Es que, troleo, tienes que pasártelo tú. Pues vamos, vamos bien. Vale, esto aquí, este aquí, este aquí, hay que saltar a ese. Adelante. No, tú primero. No, por favor, tú primero. ¡Yeah! ¡Uy! ¡Yeah!
Pues nada. ¡Troleo! ¡Te espero! ¡Pásatelo, porfa! Y ponme ahí un checkpoint en el gris. ¡Qué turra! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡El mega salto! ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Muchísimas gracias, la verdad. Ahí estamos. ¡Hala! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese salto, Trolero? No estoy entendiendo nada. Trolero, me he caído y no sé ni por qué, sinceramente. O sea, es que no estoy entendiendo. Odio los saltos invisibles. Ay, ay, ay. Vale, perfecto. ¿Ahora dónde es? ¿Aquí? No lo sé, es que es complicado. ¿Aquí? No. Para allá no es. Para allá no es, Trolero. O sea, es aquí. Aquí, 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 aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? Y aquí. Y ahora, aquí, aquí y aquí. ¡Madre de Dios! ¡Qué difícil, Trolero Tuts! ¿Qué secreto será este? El secreto más secreto que yo vi jamás. ¿El secreto de Secretín? Te lo aseguro. Ya puede ser un secreto que diga... No puede ser. ¡Ay, qué nervios! Lo veo y no lo creo. ¿Qué será? ¿Qué será? A Trolero le gusta el... ¡Oh! A Hardy. Digo, ¿cómo? Trolero, ¿cómo que te gusta el pan congelado? ¡Qué mentiroso! Lo pone aquí. Aquí no pone nada. Trolero, ¿cómo? ¿Qué dices? Este secreto me ha dolido bastante. ¡Que no me duele! ¡No me gusta eso! Este secreto me ha dolido bastante. El que ha hecho esto se lo ha inventado. ¿Cómo se va a inventar una cosa así? Venga, ¿esto qué? Dice, entrada de descontaminación. Eso está un poco... Ah, sí. Que te quiten los bichos esos que tienes. A ver. ¿Entras? Tipo. ¿Vale? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Uy! ¡Hola! ¿Pero qué trajecín nos han puesto? ¿Pero dónde están? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice? ¿Oye? ¿Por qué habla en inglés? Sorry, I don't understand you. Hello, my name is Haruski. I don't speak Spanish. Can you speak Spanish, please? We don't have the translator here. I understand to Polish. If you wanna speak in Polish, I can understand you, but not English. Thank you. What? ¿Me habrá entendido? Ha pasado de nosotros, ¿no? Ya. ¿Me habrá entendido o no? A ver, venga. Que consiste en saltar, ¿no ves? Consiste en saltar porque estamos en la luna, Trolero. ¿Dónde vas? ¿Dónde qué? creo que te has ido un poco... Uy. Vale, creo que esto, Trolero, es probablemente el parkour más difícil al que se ha enfrentado Trolero Tutos jamás en la vida de la historia. Pues vaya turra. Porque primero, Trolero, deberá encontrar la forma de saltar, porque no sabe dónde hay que ir. Eso es lo primero. Pero una vez encontrado el lugar, deberá saltar y saltar y saltar. Creo que es lo que nos intentaba decir el men inglés. ¿Pero qué estás diciendo? No sé. Intento entender lo que ha dicho el men inglés, pero I don't understand English, you know? I only can speak in Spanish and in Polish, but in English I don't... You know? Pues vamos, apañaos. ¡Venga, Trolero! ¡Que podemos con esto! ¡Y más! Mira, mira cómo salta, Trolero, ¿eh? ¡Píllame el checkpoint! ¡Píllame el checkpoint! Y así no tengo que saltar yo. ¿Pero cómo salto eso? Pues consiste en hacer el salto de saltín. ¡Oh, no! ¿Te lo habías pasado, Trolero Tutos? Casi. ¿Y no has chequeado el checkpoint? Es que... No te preocupes, Trolero. Estoy viendo que hay sitios donde puedes pisar una placa de presión y volver al principio, ¿eh? No tienes que volver andando si no quieres. Ah, vale, vale. Oye, que si quieres volver andando, you can do it, ¿sabes? Claro. ¡Sí, hombre! ¡Pero este salto, Trolero! Sí, sí, eso he dicho yo. ¡Pero este salto quién lo ha hecho! ¡Porque yo no! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! Vale, estoy, ¿eh? ¡Venga, checkpoints! ¡Dale, dale! ¡Le doy al checkpoint! ¡Le doy al checkpoint! ¡Checkpoint! Ahí vas, buenas tardes. Buenísimo. Buena. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Para dónde es? ¿Para allá? ¿Llegas? Sí, hombre. Al karma. ¿Hay una placa de presión por aquí? Sí, la hay. Momento, que la pise. Ahí estás. Oye, me está agobiando un poco el casco. ¿Me lo puedo quitar sí, o sí, me ahogo? Sí, a mí tengo... Me duele el cuello. Tengo una presión en el cuello. ¿Me lo puedo quitar o me ahogo? Eso que es una pregunta de preguntín. Si me voy a ahogar, pues no quiero, claro. A ver. Ay. Sí, hombre. ¿Ahogas? Pero, escucha, prueba eso. Prueba ese salto. Intenta hacerlo. Inténtalo. Yo que salto. Ese. Tú sigue. Sigue para adelante. Ese. Tú sigue para adelante. Tú intenta hacer ese salto. A ver si lo consigues. ¿Este que tengo que hacer ahora? Sí, ese salto es el salto de saltín. Es un tema, ¿no? no, pero mira. ¿Sí, no? ¡Qué fácil, Trolero! Buah, es que lo haces parecer fácil, ¿eh? La verdad. Lo haces parecer fácil. A ver. ¡Ale, hop! Ahí estás, vale, perfecto.
Vale, ahora, trolero, creo que estos saltos son bastante más sencillos, de lo que parecía antes. Vale, vale. ¿Lo has conseguido? No tiene ningún tipo de pinta, la verdad. Salto por aquí, perfecto. El último salto. Y ahora tengo el salto para conocer la última, el último secreto de Trolero Tutos. Pero voy a esperar. ¡No, a que pero venga. Espérame! ¡Venga, trolero! ¡Ay, te lo has pasado! ¡Qué bueno eres! ¡Claro! No te irás a caer en el último salto, ¿verdad? ¡Cállate! No te irás a caer, no creo. ¡Qué bueno, trolero! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hay que despresurizarse, trolero! Por fin. Ay, estaba harto del traje. ¡Qué liberación! Uy, trolero, una sala verde. Uy, uy, uy. Eso que es importante. Una sala verde, trolero. ¿Cuál será el último secreto de Trolero Tutos? Ahí está. ¡Lo tengo! Y el último secreto es... ¡A Trolero le dan miedo los calamares! ¿Trolero? Por eso me los como, para que no me ataquen. ¿Algo que decir en, a favor o en contra de eso? Totalmente cierto, por eso me los como. O sea que también es cierto que te gusta el pan congelado. No, 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 eso no. ¡Hasta luego! ¡Ahí va! Uy, estamos en casa, estamos en casa. Ay, oye, he tenido un sueño muy raro. No era un sueño, trolero. ¿Cómo que no? Sigo sabiendo que no te gusta el pan congelado. O sea, que sí no, que eso era una pesadilla. Muy mal, muy mal. Lo de los calamares lo podía imaginar, pero lo del pan congelado... En el vídeo de hoy trolearé a mi amigo convirtiéndome en un bebé. Le haré mil travesuras y hasta le haré desaparecer su casa. Deja en los comentarios cómo quieres que trolee próximamente a mi amigo. ¡Dentro vídeo! Vale, vale, está cargando, está cargando. Sí, sí, sí. ¿Entro? Vale, 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 estamos en su mundo. Estamos en su mundo. ¿Dónde ha aparecido? ¿Vale? Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Vale, hay una villa aquí y eso es una casa. Será, tiene que ser su... Bueno, si es... Madre mía, pero qué... ¿Qué manía tiene este tío de hacerse? Mira, se ha conectado la casa con la villa. ¿Qué manía tiene de conectarlo y hacerse la casa siempre al lado de las villas? ¿Esto qué es? ¡Hala, chaval! Vaya troncho de mina, ¿no se ha hecho? Esto es increíble. Vale. Tiene aquí un huertecito. Tiene ahí su portal. Esta es su casa. Tiene timbre. Se ha puesto un timbre y todo. A ver, le doy. Toma. Tiene timbre y encima se abre la puerta. Qué buen timbre, la verdad. Vale, a ver. Uy, uy, uy. Suma. Bueno, claro. No podía. ¡Hala, hala! Tiene estandartes aquí en morados. Como le gusta el morado a este tío. Es que es increíble. Sus plan. Oye, pues no tiene mucho en realidad. A ver qué tiene por aquí. Tiene. ¡Hala! Bueno, tiene 3 stacks de diamante. ¿Eh? ¿Y aquí qué tiene? Vale, tiene un montón de cubos, por lo que sea. Uf, se me ocurre... ¿Cómo le podemos trolear hoy, tío? ¿Cómo le podemos trolear? Porque tiene aquí animales... No sé cómo trolearle... Espera, vale, un momento. Se me acaba de ocurrir una cosa. ¡Atentos! Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Soy un bebé! Sí, le voy a trolear diciendo que me han convertido en bebé y ahora me tiene que cuidar porque soy un bebé muy pequeñito, ¿vale? Así que... ¿cómo le troleo? ¿Le espero aquí dentro cuando entre al mundo o me escondo por fuera y cuando entre vengo le toco el timbre? Sí, yo creo que va a ser lo mejor, ¿no? Pero aquí le podemos trolear, le puedo... Sí, 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 lo podemos trolear. Vale, pues dejarlo así y me voy a esconder. Yo qué sé, me voy a esconder... Creo que... He instalado una cosa que para el final del troleo puede ser perfecta. Y no os voy a spoilear a vosotros. La voy a preparar y en cuanto esté lista, le espero para que entre. A ver cuándo entra. A ver cuándo entra. A ver cuándo entra. ¡Oh! Ha entrado. Ha entrado. ¿Dónde está? Vamos a ver. ¡Oh! Hola. Está ahí arriba. Vale, a ver, es facilito realmente todo lo que tengo que hacer, pero qué pereza. Voy ya. No me gusta mucho, pero bueno, vamos a empezar con lo básico. Venga, vamos para allá. Normal. Me voy a encantar el cliente. ¿Quién ha llamado el timbre? ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡El hijo de Trolero Tutos! ¡No, no, 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 no! ¿Quién eres? ¡Soy yo! ¡Soy Trolero! ¡Ha pasado una cosa! Y me ¿qué ha pasado? ¡Me he hecho muy pequeño porque el lorito me ha echado un hechizo! ¿Cómo te ha llamado Trolero? ¿Cómo te llamas? ¿Trolerín? Sí, Trolerín pequeñín. ¡Increíble! ¡El hijo de Trolero Tutos! ¡Pero no, es tu padre! ¡Que soy Trolero! ¡Que ha sido el lorito que me ha echado un hechizo y me he convertido en un enano! Oye, y dime, ¿quién es la novia de Trolero? ¿Quién es tu madre? Quiero decir. Mi madre. ¡Que no! ¡Que soy yo! Ah, perdón, perdón. Pero ¿por qué? No entiendo muy bien. ¿Por qué te ha pasado? El lorito, que me tomé una poción y mira. Es que no me aprendo, ¿eh? Es que siempre te tomas pociones extrañas. Sí, pero ¿qué haces en mi mundo? Esa es la pregunta más real. Pues. Me he perdido. Me he perdido. Estaba yo en el mío. ¿Cómo te vas a perder en mi mundo? Sí, sí, sí. Me he perdido. Venía yo a mi mundo. Para allá. Para allá. Y he aparecido aquí. O sea, tu mundo está allí.
Para allá. Así que, como soy pequeño, me tienes que cuidar porque no se hace cosas. ¿Pero por qué te tengo que cuidar yo a ti? Porque eres no, mi amigo. ¿Eres mi amigo? Ay, perdón. Yeah. Vete a tu mundo. A mí, déjame. ¡Ayuski! ¡Que me tienes que ayudar! Pero mira cómo ha entrado sin permiso alguno. Ay. Fuera, aparta. ¿Me puedes ayudar? Por favor. ¿Ayudar a qué? Seré bueno a vivir, porque si no, me muero. No, claro, pero yo te ayudo a volver a tu mundo si quieres. No, pues mi mundo. Mira, está muy lejos. Atento. Vamos a hacer una cosita. ¿Puedo pasar? No puedes pasar. ¡Ding dong! No, ding dong nada, toma. Ya te puedes ir a tu mundo. Es una barca que vuela, hazme caso. ¿Me puedo llevar? Es una barca que vuela, hazme caso. Mira, atento. Que no veo, mira. ¿Cómo pesa? Que está muy gordo. ¡Hasta luego, pringao! ¡Que no veo, tío! ¡Ayúdame! Es que no entiendo lo que quieres. Es que... Quiero, ven. Mira, quiero hacer cosas contigo. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a ir a la mina? Vamos a la mina, a ver, ¿tienes cosas? Bueno, mira, un pico. Mira, un pico. Pero no me robes cosas. Uy, esto qué bueno, ¿eh? ¿Has visto? ¡Que no me robes! No te tiro. ¡Que no me pegues! ¡Estoy bien! ¡Que a niños pequeños se le pega! No se le pega a nadie, pero tú no eres un niño pequeño. ¡Uy, mira! ¡Mascota! ¡Es una mascota! ¿Tú eres tonto? Una mascota. ¿Puedes, por favor, recoger lo que se va a morir el pobre? Ay, toma. Es que, a ver. Esta... Eres un niño pequeño, pero no puedes ser inútil. La alfombra esta no vale para nada, ¿eh? Sí que vale, sí, vale mucho. A ver. Porque es... ¡Caminas! Mascota, ¡mira! Mola. ¡Qué chula! ¿Qué? ¡Ara! ¡No! ¡Tolero inútil! ¡Una mascota! Guárdalo. ¡Tolero se va a morir! ¡Tolero, vas a matar al bicho! ¡Vamos a matarlo! ¡Tolero! ¡Píllalo! ¡Tolero! ¡Que está bugueado! ¡Tolero, píllalo! ¡Tolero! ¡Toma, píllalo tú! ¡Que yo lo veo! ¡Tolero, píllalo, que se va a morir! ¡El pobre! ¿Dónde está? Es que la no lo veía, te lo prometo. Es que... Pero deja de pillar animales de los cofres. Al ser pequeño, pierdo la visión porque soy pequeño. Aparta, aparta, aparta. Tronero, aparta, 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 aparta. Uy, mira aparta, cómo. Aparta. Mira cómo flota. No. Pero que no me pegues. Que no, quiero la caricia. Oye, vamos a por pan. ¿Qué hay? Uy, una nada. Cama. ¡Qué bueno! Nada, vamos a por pan. Venga, ven, ven. Vamos a por pan. ¿Tienes hambre? ¡Espabila! ¡Ay, que me vamos a por pan! ¡Que tienes hambre! ¡Sí! ¿Me das biberón? Va, a por pan, va. ¿A por pan? Va. Que no me no pan, puedo, que no tengo dientes, que no puedo masticar el pan. Da igual, te dejo un tenedor, ven. ¡Uy, tiene! ¿Me dejas el tenedor? Toma, un tenedor. ¡Ay, no! ¡Has tirado, perdóname! ¡No llores! Toma. ¡Muchas gracias! ¡Ah, pero inútil! Perdón. Dame pan, que me estoy muriendo, aquí, ¿eh? Aquí, hay que recoger el pan. Ven. Necesito un poco de comida, la verdad. Ven, toma. Zanahorias, esto puedes comerlo, toma. Ah, mira, muy bien, para la vista. Así veré a los animales cuando no se buguean. Exacto. Y toma, una patata. ¡Qué asco! Toma, unos rábanos. No quiero eso. Pero que está buenísimo. ¡Qué asco! ¿Qué toma, no? Zanahoria. ¿Tienes leche? En casa, ven. De vaca, quiero leche de vaca. Ay, qué asco. En casa, ven. Que soy un bebé. La leche de vaca, claro, no tengo de oveja. Tengo que beber otra leche. Ni de cabra. Es que a mí las zanahorias no me gustan porque tú sabes. ¿Los cerdos ponen leche? Pues a ver, pondrán, pero no es famoso. ¡Mira! ¿Me da más? Ahora quiero ir también. ¡No! ¡Hala! ¡Qué tonto! Oye, qué tonto. Voy a ver si los cerdos sacan leche. A ver, un momento, ven aquí. ¿Pan? ¡Que no! ¡Que aún no ha crecido, inútil! ¡Te estoy recogiendo el pan! ¡Tengo que pagar tu... pues tu servicio! Toma. Te recojo el pan. Que aún no ha crecido, ¿no? ¿Ves? Que no ha crecido todavía. Toma, pan recogido. Muchísimas de nada. ¡Hasta luego! ¡Pero si me has robado la mitad del pan! No. Toma, semillas. ¡Oye! ¡Aquí hay vacas! ¡Sale! ¡Mira! ¡Le saca la leche! Toma. Mira, ya hay cuatro cerdos ahí, por lo que veo. Cinco, de hecho. Mira, y los pollos están mirando. ¡El tonto de pueblo! A ver, tontito. ¡Vaca! ¡Dame la leche! ¡Mira! Toma más leche. ¡Uy, más leche! Toma, dame más leche de ahí. Toma más leche. Toma, te cambio, dame más leche. Toma más leche. Toma, te lo cambio. Dame más leche. ¿Tú puedes, cuántísima leche puedes beber? ¡Mucha! Tengo infinito pozo infinito, ¿eh? Ya toma, no, toma, no, leche. No, ya no queda más. Toma, un huevazo. Toma, ya no queda más. Toma. Ahí te queda. Bueno, yo por si acaso. ¡Anda, mira! ¡Ya hay cuatro cerdos! ¡Pues he hecho yo la misma broma antes! ¿Me das eso? ¡Uy, el yunque! A ver, ven. Necesito entretenerme, soy un niño pequeño. Mira, coloca ese yunque, ¿no? Que te pesará mucho en el inventario.
¿Sabes que un personaje de Minecraft como nosotros pesamos más que un yunque? ¿Qué dice? Polo un yunque pesa 200 kilos y nosotros pesamos 350 según la Wikipedia. Pero así no lo pongas, tonto. ¿Me das una etiqueta? ¿Una, eh? Una, mira, dámelo. Mira, no te doy más. Mira, atento, ya verás. Uy, aquí. No te vengas súper arriba. Mira. ¿Tú a cómo ver. Te llamabas? Ya veremos, si es que no... ¿Qué? ¿Sabes escribir? ¿Quieres que escriba yo por sí, ti? Sí, mira, escrito, sí sé escribir. Mira, ven, haz una cosa, es una pequeña broma de niño pequeño. Mira. ¡Tan! ¿Sabes lo peor de todo? Que aunque no fueses un niño pequeño, harías la misma broma exactamente. Pero seguro que lo escribiría bien, ¿a que sí? Ahora te quedas ahí. Oye, que no, eres un niño que no sabes abrir las puertas. Que no te ha abierto el otro cofre, ¿qué tienes aquí? ¡Onda! ¡Si tienen un montón de diamantes! ¡No! ¡Devuélveme eso ahora mismo! ¡Colero, devuélveme los diamantes! Mira, ve a por el diamante. ¿Lo quieres? ¡Búscalo! Es que es inútil, es que es completamente inútil. Venga, yo aquí te espero, venga, hasta luego. Es que es totalmente inútil, macho. Venga, toma por tu diamantito, un momento. Que voy a hacer aquí una cosa. Dale. ¿Dónde está el diamante? No lo encuentro. Vale, cuando quieras vuelves, ¿eh? ¿No hay un pollo? No encuentro el diamante. Aquí está el diamante, lo tengo, voy. Uy, ha pasado una cosa, Jardín. ¿Qué ha pasado? Ha venido un señor con una... con un lanzallamas y ha hecho estragos en tu casa. ¿Qué? ¡Mira, ¡no! Entra. ¡Que se quema mi casa! ¡Inútil! ¡Sopla! ¡Sopla! A ver, mira, uf, has llegado justo a tiempo, ¿eh? Menos mal que la mitad de tu casa es de madera, o sea, de piedra. ¡Inútil! Ya está, ¿no? No sé, escucho fuego. ¿Dónde? No. Ya está. Uf, menos mal, ¿eh? Inútil. Es que ha venido un señor, tenía la nariz muy grande. ¿Pero qué señor? ¿Si has sido tú, pringao? Tenía chepa y tenía una oreja. ¿Cómo la has liado? ¿Tú sí que tienes chepa? Sí, de verdad, mira. Así, mira, vaya chepa tengo. Oye, tengo aquí un pico. Vámonos a la mina, ¿no? Vamos a picar. Venga, vamos a la mina. Vamos a la mina. Mira, oye, vaya pedazo de mina. Ay, está muy oscuro. Ah, pues es lo que hay. Si quieres ir a la mina, hay que ir a la oscuridad. Ay, qué oscuro. Espera, voy a hacer mucha fuerza. Oye, no me pegues, que tengo que hacer mucha fuerza. Toma, ya veo. Vale. ¡Oh! ¡Hola, mina! Oye, pero vaya mina más larga, ¿no? Sí, ya verás. Si para bajar aún, para subir es un tema, la verdad. Ay, me estoy cansando. ¿Me puedo llevar en brazos? No puedo. Joder, qué mala Tienes persona. Que seguir tú bajando, venga. Yo si quieres te puedo bajar a guantazos. No, que me quedan tres corazones. Me voy a morir, si es que soy un bebé. Igual si mueres, reapareces como persona normal. ¡Mira, aquí, Jordi! ¡Hola, virgen, amiguitos! Bueno, te ha liado. Pues nada, Toledo. ¡Disfruta! ¡No! Madre de Dios. A lo que me he quedado. ¡Necesito que me salves! ¡Sálvame! ¡Sí, Toledo! ¡Muy bien! ¡Sálvame, Hayuski! ¡Ahí te quedas, pringao! ¡Hayuski, sálvame la vida, bobón! ¿Qué haces con... ¡Ha dado un accidentazo! ¡Hola! ¡Sálvame, Hayuski! ¡Sálvame, no! A ver, voy. No. Pero si es solo un... ¡Zombie! Sí, pero es que me mata. Tengo un medio corazón. Venga, vámonos. Vámonos. Es que no estás preparado para la mina, tú. Vámonos. Rápido, necesito recuperar la leche. Ah, ¿tienes leche? Sí, claro, que tengo leche, toma. Vale, me la tomo. Ay, se ha apagado la luz, no veo. Ay, bueno, nos vamos. Vámonos, venga. Venga. Ay, que no veo. Ya se ve la vista ahí. ¿Qué acaba de pasar? ¿Y tu casa? ¿Tu casa estaba aquí hace un momento? ¡Niño inútil y estúpido! ¡Pero yo lo he sido! ¡Joder tú! ¡Vaya torta me ha pegado el tío! Pero bueno, creo que me ha arreglado, ¿eh? ¡Jardiluski! ¡Jardiluski! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Si ya tienes la voz normal y todo! ¡He vuelto! Oye, uy, cuidado, no me tires huevazos a la cara. Siento mucho lo que ha hecho mi yo pequeño, la verdad. Te lo arreglo. Eres inútil, eres tú literalmente. No, hombre, mira, te puedes poner ahí en medio. Es que si no te lo pones ahí en medio no lo puedo arreglar. Es un momento, ¿vale? Mira, solo ¿cómo tengo... ¿Cómo vas a arreglar esto? Sí, mira. ¡Hala! Me muero. Ya está. Me muero. Arreglado. Me muero. Pero ya está arreglado. Jardiluski. Me muero. Jardiluski. Me muero. Ayuda, me muero. Ayuda. ¿Te mueres? Pero así me agradeces que te haya arreglado esto. Pues toma. ¡Hala! ¡Qué horreazo! ¡Hala! Me quedo con tu casa, ¿listo? ¡Total! En el vídeo de hoy, el Lorito nos va a enseñar a crear mini troleros y mini hardys. ¡Vamos a crear un mini ejército increíble! ¡Así!
Así que no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejar tu like. ¡Dentro vídeo! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí hay una villa! ¡Necesitamos pillar pan! ¡Voy, voy, voy! ¡Tengo más hambre que una vaca cuando no hay pan! ¡Claro! ¿Lo pillas? ¿Tienes más hambre que una vaca que da calambre? ¡Tengo más hambre que una vaca que pesa 3 toneladas! Porque esa vaca tiene que comer un montón. Pero a ver, rápido. ¡Tengo más hambre que trolero cuando tiene hambre! Okay. ¡Uf! ¡Eso es muchísima hambre! ¡Aquí no hay pan! ¡Y aquí! ¡A ver, rápido! Oye, las flores... ¡Al final te pego un mordisco a ti! Oye, ¿por qué el huerto está vacío? Porque... ¡Aquí pa! Ah, ¿no? Esto no es pan. ¿Qué es esto? ¿Hola? Son ¡hay un cofre, tolero! ¡Aquí habrá pan! ¡Pero si estos son esponjas! ¡Hay pan! ¡No, hay un libro! ¿Pero qué dices? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay esponjas? Pero, oiga, usted... Tolero, ¿por qué hay esponjas? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha quitado el pan y ha puesto esponjas? ¿Qué haces, hombre inútil? Que hay que plantar cosas. Ahora ya, toma ya, nos ha quitado la... Es tonto, es tonto. A ver, ¿qué dice ese libro? A ver, ¿está aquí? Dice no. Lo siguiente. ¡Ahora! Tengo una mala noticia y una buena. La buena es que he inventado algo que os ayudará a solventar la mala. Ah, qué bueno, qué bien, qué bien. Bueno, la mala es que he utilizado todo el pan para crear unos polvos mágicos. ¿Qué polvos mágicos? Ya quiere dar panazón este señor. Pero, vale, ¿qué dice más? Id a mi laboratorio para utilizarlos y ver lo que son capaces. Atentamente, el Lorit. ¿Qué laboratorio? Mira, pero si es que está todos los huertos vacíos. Se ha quitado todo el pan, todo el pan. Vale, ¿dónde puede estar el... Si tú fueses el lorito, ¿dónde esconderías el laboratorio? Lo escondería... ¡Aquí! No, aquí no hay. Pues yo lo escondería aquí. Pues la verdad es que yo también, la verdad. Pero, ya ves. Me ayuda a subir, aquí no hay nada. Hola, no hay nada. ¿Cómo que no vaya aquí abajo? Oye, pues aquí no es. Aquí no es, aquí no es. Hay que subir rápido, rápido, sube. A ver, vamos por aquí, rápido. A ver, yo qué sé. Rápido, aquí, rápido. Aquí. No, aquí arriba, aquí dentro, aquí dentro. ¡Mira! Vale, voy, dos camas. Hola. ¿Qué hay dos camas? Uy, ¿qué es esto? Pero no puedo dormir, trolero. ¿Qué es esto? ¡Qué bueno! A ver, rápido, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, voy. Por aquí, aquí abajo, seguro. Venga, vamos rápido para allá, venga. Oye, de verdad, estoy harto. ¿Dónde está el maldito? ¿Dónde estaba? ¡Aquí! ¡Ahora sí! ¡Trolero, me he perdido! ¿Cómo que te has perdido? ¡No muero! ¿Qué dices? ¡Calamar, ayuda! Que no, que estoy bien, tranquilo. Ven aquí, ven. ¡Lo he encontrado! Mira, aquí hay unas escaleras muy sospechosas. ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Onda! ¡Lo tengo! ¡El laboratorio secreto de Dexter! Mira, aquí hay uno. Estos son crafteos. Mira, esto es el polvo. A ver, ¿aquí qué hay? ¡Oh! ¡Mira! ¡Oiga! ¿Y esto? Mira, me llevo esto. Mira, me llevo la mitad, todo. Mira, hasta, porque hay ojos. Porque hay ojos de Ender. No sé, pero me llevo la mitad, ¿vale? Mira ahí. Hay un libro. ¿Qué dice? Rápido, ¿qué dice? Recuperar todo el pan, ¿queréis? Con ayuda de estos pequeñines matar al dragón, ¿debéis? ¿Qué pequeñines? Pero si me va a morir antes, no sé qué dice. Aquí hay un arco, y aquí también hay arcos. ¿Pero por qué hay arcos? A ver, pero... Vale, me gustaría que hubiese flechas también, pero vale, ok. A ver, mesa de crafteo, hay que hacer una. No, pues tú no, mesa de crafteo. Vamos, rápido. Nos ha dado palos y un polvo morado. ¿Este polvo morado tiene algo que ver contigo? No dudo. A ver. No, eso... A ver, no me acuerdo cómo son las... A ver, el primer crafteo... Tienes que hacer... ¡Mira, Tolero! ¡He hecho esto! Tienes que hacer una casita con el polvo en medio. ¿Qué? No sé cómo funciona esto. ¿Has hecho un palo? A ver. ¿Eso cómo es? Así y el polvete aquí. ¡Oh, mira! Yo también lo tengo. Vale, ¿y lo otro cómo es? ¡Abracadabra! ¡Conviértete en cabra! Ha funcionado. A ver, era así... Así... ¿qué es eso? ¡Mira! ¡Qué sé! ¿Y esto? A ver. ¡Hola! He hecho... ¿Qué dices? ¡Hala! ¡Que son mini tus! ¿Qué haces? No me lo puedo creer, trolero. ¿Por qué haces mini jardins? ¡Que no lo sé! A ver. Si coloco yo. ¡Mira! ¡Mini trolero! A ver, quizá no tenía que haber hecho lo que acabo de hacer, ¿verdad? Pero sí. Vaya paliza le han metido. Ay, Dios mío de mi vida. De tal palo tal astilla, ¿eh? Hardy, ¿tenemos que ir a matar al dragón con esto? ¿En serio? Vale, pero habrá que darle unos arcos a todos. ¡Mira! ¡Tengo un montón de bichitos! Vale, pues pilla todos los arcos. Píllalos todos y se los tenemos que dar en el Nether. Bueno, en el Nether, no, en el End. ¡Hala! Me he llevado todo.
Es increíble. ¡Hala! Me he llevado todos los arcos. Porque hay que darle uno a cada uno, mira. Oye, tú, mini trolero, este para ti. Píalo. Eso es. Pero sin flechas funciona. Esto, pues no lo sé. A ver, prueba. ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Mira, mira! ¡Pa, pa! ¡Muere, muere! ¡Disfrútalo! ¡Venga, eso es! ¡Dale ahí! ¡Mira que se está disparando! ¡No, tomad, tomad! ¡Disparaos! ¡Toma, toma, dispárale ahí! ¡Toma! ¡Dispárale ahí a mini Hayuski! ¡Mira lo que está aquí! ¡A ese, pégale! ¡Mira, mira! ¡Bum, bum! ¡Que me ha matado a Bill, inútil! ¡Ostras, no, a ese no! ¡Pilla tus cosas, rápido! ¡Mira que! ¡Oh, lo intento, lo intento, lo intento! ¡Vaya guerra, de mini troleros y mini hardies! ¡Esto es increíble! ¡Qué paliza me han metido, macho! Pues nada, me parece muy bien. Pero hay que ir a buscar el maldito Ender Dragón. ¡Pues venga, trolero! ¡Vamos a buscar ese maldito Ender Dragón! Oye, pero tengo hambre. Habría que buscar algo de pan escondido por la villa o algo, ¿eh? ¡No hay, no hay, no hay! A ver si hay por aquí un poquito de pan. Mira, en esta casa no hemos entrado. A ver, rápido, rápido. ¡Mira, hay un cofre! ¡Hay pan, hay pan! Vale, toma, 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 toma. Bueno, te lo dejo en el cofre que te lo va a quitar algún enano de esos. Y es que como me lo quita algún bebé de estos, vale. Pues hay que equiparlos, ¿eh? A ver, tú tienes arco, tú también tienes arco. A ver, mira, voy a... Toma, otro, toma, este para ti, chaval. Uy, no, pero píllalo, inútil, que tienes... Píllalo, venga. Eso es, bien, chaval, tú también. Toma, eso es, píllalo, estupendo. Vale, vale, ahí poco a poco. Vale, a ver, ¿hacia dónde hay que ir? Yo tiro hacia... Uy, mira, hay que ir justo recto para... No te rompas, no te rompas, no te rompas, no. Uf, menos mal. Pues venga, trolero, vamos, vamos, vamos. Rápido, vamos. Hay que ir todo recto y en busca del dragón. Oye, tú imagínate todos los pequeñines pegándole al dragón, qué chulo. Ah, eso es imposible, trolero, eso no puede pasar. Sí, sí, ya verás, ya verás, ya verás. Corre, corre, corre. Vale, a ver. Ojo, sigue para allá, no te rompas, no te rompas, no te rompas. ¡Oh! Uf, menos mal, espérate. Espérate, a ver, oye, no puedo llegar a por él. Oye, puedes bajar, por favor. Ojo de Ender. Ojo de Ender, por favor. Estás súper. ¡Ay! No llego. Oye, voy a poner una esponja. A ver, así, así. Vale, lo tengo. ¡Lo tengo! Vale, vale, vale. Hay que seguir recto, ¿eh? Así que seguir recto por aquí. Rápido, rápido. Por aquí, por aquí, por aquí. Ojo, hay una mina aquí, ¿eh? Hay una mina. ¿Te imaginas que bajamos y justo encontramos? Oye, por aquí tiene que estar, ¿eh? Llevamos muchos bloques minados. ¿Qué dices? ¿Cómo vamos a tener la suerte de que esté justamente aquí, trolero? Oye, ¿y los enanos? ¿Se han perdido los enanos? Oye, quítate. Hombre, pues claro, si estamos muy lejos. ¡Cuidado, trolero! ¡Oye, hay aquí una mina hecha! ¡Uf, qué torta me pego! ¡Socorro! ¡Oh, me matan! ¡Me matan! ¡Y Yuski! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¿Qué dices? ¡Ven, baja, baja! ¡Por aquí! ¡Uf! ¡Voy por aquí! ¡Uf! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Vale? Vale, voy contigo, trolero. Lo intento. ¡No, no! Mira, que me estoy, voy a tirar. Estoy muerto. Se acabó mi viaje. Se acabó. Aquí no, me quedo. ¡No, no, no, no! ¡Ey, Yuski! ¡Ay, Yuski! ¡Socorro! ¡Ayúdame! Vale, mira, justo aquí arriba, bro. ¡Ay, cómo subo! ¿Cómo subimos? Pilla. Tú sabrás. Pilla, pilla estos bloques, pilla estos bloques, pilla estos bloques que hay que subir. Que píllalos tú, píllalos tú. Nos hemos confiado en usar solo a los enanos y, claro, que se han perdido, que no sé dónde están. Que han desaparecido. Han perdido por el camino, bro. Son bastante inútiles. Son como nosotros. Oye, ¿y si rompo esto? Vale, a ver, ¿cómo llego ahí? A ver, mira, voy a poner un bloque. A ver, bro, ¿pero cómo vas a entrar? Aquí. Sí, creo que está abierto. Mira, ahí hay una ventana abierta. Pero, vale. Por aquí. Vale. Ahora pongo por aquí y por aquí, vale. Vale, parkour. Y ahora pongo. Mira, vente allí. Mira, mejor aquí. Mira, 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 mira. Rompemos esto. Rompemos esto. Rompemos esto. Por... ¡Ah! Deja de romperlo, no, hombre. Cuidado, un poquito, por favor. Mira, por aquí. Por aquí. Vale. Por aquí, vale. Subo. Por aquí ahora. ¡Shup! Vale. Oh, mira, por aquí. Ya está. Ah, no. Bueno. Ah, no, 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 no. Es que tengo demasiados arcos, eh. Vale, sube ahí, sube ahí, sube ahí. Ojo, qué buen bloque, qué buen bloque. Ahora, ¿dónde? ¿Qué? Ahí. Ojo, qué buen bloque. ¡Hala, hala! Vale, subo. Vale, vale, ahora. Subo, falta... subo. Por aquí. No, 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 no. Uf, casi me caigo. ¿Y ahora qué? Mira. Sí. Por aquí encima, encima de aquí. 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 Bien. ¿Llegas? Y ahora, Hola. Aquí. Ah, eso es. Vale. Y va. Espera, 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 a ver cómo. No ha sido buena, eh. Espérate, espérate, no tengo más. ¿Tienes algún bloque? ¿Y si rompemos? Venga, paz, venga, dale con el puño, que está fuerte, que si no te llevo. Paciencia, paciencia, pero subimos. ¡Dale! ¡Oh! ¡Justo! ¡Míralo! ¡Qué bueno! Vale, hay que poner. Bueno, espérate, no, no, hay que. ¡Ay, qué!
¡No! ¡Jardín! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tengo dos diamantes y un pan. Me lo llevo. ¿Para qué quieres eso? Porque hay que equipar a los bichos con el arco. Toma. Toma, toma un arco, chaval. ¡Uy, wow! Toma un arco. Vale, este. Toma, para ti. ¡No! ¡Se va corriendo! Toma, toma este también. Y toma un arco. ¡Rápido! ¡Mírate! ¡Pues! ¡Toma esto! ¡Y ahora otro arco! ¿Pero por qué se pegan entre ellos? ¡Son inútiles! ¡Pero porque le habrás pegado tú a él! ¡Que yo no le he pegado a nadie! ¡Ya la has liado! ¡Ya la has liado! ¡Me muero! ¿Qué haces? ¡No, toma! ¡Me muero! ¡Me muero! Pero, ¿cómo que te mueres? ¡No, suelta eso! ¿Ves? Pues es que se están pegando. Oye, que no le peguéis. Que no. ¡Oye! ¿Pero por qué me pega tu mini tú? ¡Pero que yo no he hecho nada! ¡Uy, qué paliza! Pero... ¡Ay, va! ¡Oh, tomar bien! Oh, ¡matadlo, matadlo! ¡Ay, vas! A ver, invoca uno tuyo, ya verás. Invócalo. Es que mira, me pega esto. Invócalo, invoca uno tuyo. Hay que invocarlos a todos. Mira, tucu, 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 tucu. Y darles un montón de arcos. Tomad todo para vosotros. Oye, de verdad, estoy harto de los silverfish, ¿eh? Venga, equipaos con arcos y vamos a por el dragón. ¡Corre, Yusuke, corre! ¡Venga, vamos, 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 vamos! Vale, ya estamos aquí todos. Vale, usa el pico, vámonos de aquí. Hay que ir a por el dragoncito. Vamos, vamos, viniendo a subir, ¿eh? Que somos muchos, que somos muchos. Oye, pero no había flechas en el... Ni se te ocurra pegar... Oye, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Ten cuidado, ten cuidado. No, no tenemos flechas. Yo no tengo nada. ¿Cómo que no tenemos flechas, Karim? Ah, sí, tengo flechas. Tengo 64 flechas. Oh, pues ahora me das. Que es que yo no sé cómo usan el arco, pero yo es que no. Sin flechas no puedo usarlo. La verdad que lo único que no tengo. Cuidado, cuidado, que se van a morir. Uy, 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 qué mal. No me dejan salir. Dejadme salir, inútiles. Vale, 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 vale. Uy, 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 uy. Van todos contigo. La legión de mini Trollardia por ellos. ¡Vamos! ¡A por el dragón! Hay que disparar al dragón, dame un arco. O sea, una flecha, que tengo que dispararle al... dame tú un arco, porfa. Se me están pegando. ¿Quieres un arco? Toma, te lo tiro aquí. ¡Me matan! Gracias, gracias, muchas gracias. Vale, 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 vale. Mira el dragón, oye, de verdad, me van a matar. Me muero, me muero, me muero. Me muero, me muero, me matan, me matan, me matan. Me matan mis propios bichos, Me matan mis propios bichos. Me ha matado un Enderman, ¿tú te crees? ¡Venga, venga, por el dragón! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Hay que romperle las cosas estas. Hay que romperle las cosas que no... Esto. ¡Ay, ahora los míos ya van a por el dragón, Ay, espérate, yo le disparo también. ¡Dispárale! ¡Venga! ¡Cómo le he dado! ¡Hola! 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 ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa? ¡Dispárale, dispárale! ¡Vamos! ¡Dispárale otra! ¡Estoy disparando las cosas estas! ¡Me muero! Yo le disparo. Yo no puedo darle. ¡Me muero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué? ¡Que se muere! ¡Que los se mata! ¡Mueren mis bichos! ¡Que los mata con el aliento del dragón! ¡Oh, Dios! ¡Pero mira qué cantidad de flechas sueltan! ¡Es increíble! ¡Qué destrozo ha hecho! ¡Rópele, rópele! ¡Rópele ahí dentro! ¡Vale, uno menos! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No, pero no! ¡Que no vayáis! ¡Que no vayáis allí! ¡Que se están muriendo! ¡Son inútiles, tío! ¡Hay que se pegan entre ellos porque son bobos! Es que, pero es que... No, me matan, me matan, oye, de verdad, nos han dado un... ¡Que me mata el Enderman! ¡No me dejéis tranquilo! ¡Una legión de bobos os han dado! ¡Vaya legión de bobos! Es que, en verdad, si somos tú y yo, ¿qué podíamos esperar de esto? Sí que es verdad que somos también nosotros. Mira, 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 mira. Y me mata otra vez otro Enderman. ¡Dispárale! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Listo! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Ahora hay que darle al dragón! ¡Hay que darle al dragón! ¡Dragoncito, cómete este arquito! ¡Ay, oh, que me da! Que me, ¡pero cuántos están muriendo! ¡Es increíble! ¡Es que son imposibles de con la magia del dragón! ¡Muero! ¡El aliento del dragón ha matado a todo nuestro ejército, tío! ¡Muero! ¡Muere! 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 ¡No muere! ¡No muere! ¿Cómo que te mueres? ¡No te mueras! ¡Ayúdatelo! ¡Ah! ¡Acabas de...! ¡Se ha cerrado el juego y todo! ¡Lorito, qué ejército de... pacotilla! Oye, trolero, pero ¿qué templo del desierto más extraño, no? Es como muy grande. Sí, yo creo que se han pasado aquí. Esto han tardado 1000 años en hacerlo. Pero ¿tú crees que habrá algún secreto aquí escondido? A lo mejor está la tumba de Tutankarbón. ¿Pero cómo va a estar aquí la tumba de Tutankarbón, trolero? ¡Es imposible! ¡Hola! ¿Habrá que picar aquí? No, no, no. No, 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 no. Yo voy a intentarlo, a ver. A ver si hay... ¡Oh! Si hay algo, ¿eh? A ver. Cuidado. Ay, vale, ten muchísimo cuidado, no explotes esto, perfecto. Hay unos cuantos diamantes, un poco de oro, hierro también hay. Y una manzana de oro. No hay nada en absoluto, trolero. Bueno, pues venga, sube. Venga, vamos a seguir investigando, a ver si es que hay algo más aquí escondido que no sepamos. A ver, hola. ¿Qué es? ¡Aquí! Pero esto es como muy grande, ¿no? A ver, vamos a intentar subir aquí arriba. A ver. A ver.
subimos. ¿Qué hay aquí? ¡Eso es un laberinto! ¡Hala, pero es súper grande! ¡Pero podemos seguir subiendo! ¡Ay! Esto es como la parte de arriba del templo. Espérate, no, pero yo. ¿Podemos subir más arriba todavía? ¡Ay! No lo sé. No se puede, no se puede. ¿Cómo no se va a poder, trolero? ¡Mira, sí! ¡Aquí hay unas escaleras! Venga, subimos. Seguimos subiendo. Vale, aquí. Vale, aquí definitivamente ya no se puede subir más a ningún lado. ¡Trolero! ¡Mira! ¡Es que esto de aquí es un laberinto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es gigante! Igual si completamos el laberinto y llega... ¡Ay, ahí hay una torre súper alta! Y llegamos a esa torre, igual podemos encontrar algo súper chulo. A ver, vamos a ver. Hay dos caminos. ¿Por dónde quieres ir tú? ¿Vamos cada uno por un lado? Vale, a ver quién encuentra cosas. Yo voy por la derecha y tú por la izquierda. Venga, vale, a ver si encuentro algo. Ay, de verdad, nos hemos separado y eso no me gusta mucho, la verdad. Vale, vamos a ver a dónde podemos llegar. Tenemos que ir allí, porque allí está la torre esa súper extraña y grande y gigante. Pero claro, es que va a ser un laberinto súper difícil y súper complicado. De verdad que no sé a dónde va a llegar esto. Madre mía, estoy dando vueltas en círculos. Me da la sensación de que estoy dando vueltas en círculos. ¿Pero dónde estoy yendo? Vale, por aquí... ¡Ay, no! Por aquí no es. Vale, tengo que dar media vuelta. Pero, madre mía, es que, claro, es un laberinto tan grande. Vale, por aquí he venido. Vale, creo que debo empezar con la técnica de ir siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda y acabaré llegando... Vale, aquí no hay nada, pues seguimos hacia la izquierda. Ya sabéis, siempre que no sepáis llegar a algún sitio, tenéis que pegaros a la izquierda y acabaré llegando a algún sitio. Vale, perfecto, perfecto. Perfecto. Ay, yo creo que sigo dando vueltas en círculo. Ah, no, mira, aquí estoy avanzando. Aquí he avanzado muchísimo. ¿O no? No, pero esto no puede ser. Pero... Ay, creo que me he vuelto a meter por donde no era, ¿verdad? Ay, otra vez a dar la vuelta. Vale, a ver si por aquí... Aquí tiene pinta de que sí, aquí avanzamos bastante. Vale, ay, por aquí, aquí tampoco va a ser. Vale, tiene que ser por aquí. Por aquí sí, por aquí sí. Vale, vení. ¡Oh! Vale, he llegado a algún sitio. He llegado a un sitio. Vale, y aquí... Aquí no hay nada en absoluto. Bueno, desde aquí puedo hacer la trampa de trampín. Y venir por aquí. Me vengo por aquí arriba. Y he llegado a la parte central. Perfecto. Vale, vamos a ver aquí si hay algo. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¿Hay una mesa de encantamientos aquí en medio? ¿Pero qué hace esta mesa de encantamientos aquí? ¿Qué cosa más extraña? Esto... ¡Hay un parkour que va hacia arriba! Pues menos mal que he llegado yo, porque llega a Trolero y a Trolero no le gusta nada el parkour. Vale, a ver cómo llegamos. Vale, perfecto. Uno. Uy. Vale, tengo que ir súper despacito, porque si no, me voy a caer, ya que tenemos velocidad. Vale, vale, subimos, perfecto. Nah, de locos. Vale, este parkour es súper sencillo, súper fácil. A ver qué hay arriba, igual hay un tesoro súper tocho y súper grande. Venga, subimos más todavía, seguimos subiendo un poquito más. Sube, que te sube. Subes, ay, me han puesto velocidad, ahora es más difícil. Sube, que te sube. Y sube, que te sube, vale. Oh, hay un cofre, ¿qué hay en este cofre? Time Stopper. Time Decelerator. ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Esto servirá para parar el tiempo? No sé si decírselo a Trolero, la verdad. Igual debería de no decirle nada en principio. Y luego veremos a ver qué ha encontrado él. Bueno, creo que voy a salir de aquí. Voy a volver al inicio de lo que viene a ser el laberinto. Y le espero ahí. A ver si vuelve y me cuenta si ha encontrado algo. Joder, macho, ¿cómo tarda Trolero en volver? Ay, yo no sé, igual se ha perdido, igual tengo que ir a buscarle. Es que tarda muchísimo. Jolín, voy a comer un pan. ¡Vale! ¡Hombre, por fin! Mira lo que he encontrado un montón de diamantes. Sí, ¿has encontrado diamantes? Yo no he encontrado nada. ¿Nada? Pues mira, compartimos. Un stack de diamantes, toma, son todos tuyos, la verdad. Oye, has encontrado muchísimo, ¿eh? Sí, Madre mía, un montón. Oye, pues es que yo he llegado a la torre de en medio y no había nada, la verdad. ¿Nada? Nada, pues de nada, macho. Ahí en una torre hacia abajo, era un túnel. Ah, madre mía. Bueno, Toledo, pues habrá que volver a casa. A ver, a dejar todos esos diamantes, ¿no? En un lugar bastante seguro. Parecía que iba a haber algo súper épico, pero no había nada. Pues venga, vámonos. Venga, vamos. Bueno, ya estamos en casa, Trolero. La verdad que ha sido toda una aventura, la verdad. Ha estado bien, ha estado divertido. Ha estado guay. Bueno, oye, bonita casa has construido, ¿eh? ¿Te gusta, Jolín? Sí, sin duda. Muchas gracias. Toda la tarde construyéndola. Es bastante, bastante chula. Bueno, vamos a ir dentro a dejar nuestras cosas. Vale, venga, va. A ver, un momento. Voy a dejar. ¿Tú dónde lo dejas? Ahí. Yo aquí, sí, aquí voy a dejar todo. Puedes dejar aquí el saque de diamantes si quieres. Sí, mira. A ver, perfecto. A ver.
¿Qué estará haciendo el trolero? ¿Dónde estará ahí? ¡No! ¡Hay una sala secreta! ¡Rápido! Voy a ver si funciona esto. ¡Pa! ¡Tiempo parado! Vale, en principio trolero no puede moverse ahora. A ver... ¿Dónde? ¿Por dónde ha entrado? ¡Ay! ¿Aquí? No, pero... Pero no entiendo. ¡Oh! ¡Había una puerta secreta todo este tiempo! ¡Ya decía yo! ¡Ya decía yo! ¡Trolero! ¡Trolero! ¡Oye, tú! ¡Oye! ¡Te he pillado! ¿Qué? ¿Cómo? Oh, ¡tenías muchos más diamantes de los que decías! Sí, tenía más, tenía dos más, sí. Pero trolero, ¿y cómo haces una zona secreta y no me dices nada en absoluto? Porque justo la construí ayer y no me ha dado tiempo, que era una sorpresa, pero ¿cómo la has encontrado? ¿Y qué ha pasado? Me he quedado aquí quieto un rato. Pues porque te he escuchado abrir una puerta, trolero. Espero que no me vuelvas a mentir nunca más, ¿eh? Vale, vale, lo siento. Este tío, de verdad... Madre mía. No... ¿Eh? Para el tiempo. Corre. Creo que tiene algo más escondido. Rápido. Ay, corre. ¡Míralo! ¡Y esta puerta! ¡Trolero! ¡Ey! Pero... ¿Qué es? ¿Cómo? Fuera. ¡Pero otra puerta secreta! ¡Y más diamantes escondidos! A ver, es que siempre tienes que tener algo secreto donde lo secreto de lo secreto, claro. Siempre tienes que tener algo secreto para lo secreto de lo secreto. Míralo el tío este. Obviamente me ha visto que tengo esto en la mano, pero fijaros en él. Es una persona que me ha mentido y diréis, pero tú también le has mentido, ¿no le has dicho que tienes esto para hacer estas cosas? Y diré, pues tenéis razón. ¡Oye, trolero! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¿Has visto? Con esto puedo parar el tiempo, acelerarlo o ralentizarlo. Mira, atento. ¡Camina ahora! ¡Ay, ahora lo entiendo! ¡Claro! Y ahora es mal. Uy, pero ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Por eso pues, me has pillado. Claro, por eso te he pillado. Te he pillado con las manos en la masa. ¿Qué masa? ¿Qué? No vamos a hacer pan ahora. Qué pesado. ¿Por qué? Yo quiero hacer pan. Era con esto, pues hacerlo súper rápido. Mira. Ahora ya sabes entrar. Uy. No me cierres esta puerta invisible, trolero. Uy, oye, ahora que tenemos esto, con que podemos acelerar y decelerar el tiempo, podemos ir al Nether, al bastión secreto y robarle a los Pikmin sin que se den cuenta. Es verdad, y se van a quedar tolais. Vamos a por ello, vamos a nuestro portal del Nether. Van a flipar. Buah, es que con esto además podemos ir súper rápido de un lado a otro si lo necesitásemos. Aunque bueno, hay que tener cuidado porque demasiada velocidad puede liártela, la verdad. Pero bueno, el doble de rápido sí podemos ir. Fíjate, ¿entras el doble de rápido? ¡Hasta luego! Vale, hay que buscar el bastión, trolero. ¿Dónde estaba? Ay, no tengo ni idea. Bueno, con esta velocidad podremos buscarlo súper rápido, trolero. Así que va. ¿Por qué te estás quemando? Porque me he encontrado lava muy rápido. Mira cómo me muevo. Vale, vamos a ir despacito y vamos a buscar el bastión para robarle a los Pikmin su tesoro más preciado. Mira, trolero, aquí estaba. Fíjate. ¡Anda! A ver, ¿por dónde podemos entrar, trolero? Pues a la vieja usanza, picando. Oh, pues venga, métele ahí. Oye, si te doy más rápido, pica más rápido. ¡Cuidado! A ver, he parado el tiempo porque, claro, igual le atacan. A ver. ¿Eh? Sí, le atacan, sí. Hay que tener muchísimo cuidado. Trolero, yo que tú picarías rápido. A ver. Vale, y ahora es cuando yo entro y estaría bien robar primero, ahora que no se dé cuenta ni trolero ni nadie se da cuenta de que estoy aquí. Voy a robar yo primero aquí alguna cosa, por ejemplo, bota de diamante, esto me sirve, una espada con reparación, otra bota, se la doy. ¿Me he llevado todos los diamantes? Soy bastante tonto, la verdad. Vale, me voy a llevar el hierro, pues con esto, perfecto, esto también me lo voy a llevar. Vale, vuelvo con trolero, antes de nada voy a defenderlo un poquito con esta nueva espada que hemos pillado, venga. Defendemos a trolero. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Se han muerto de repente? No, he sido yo que he parado el tiempo y los he matado mientras se paraba el tiempo. Es que cuando paráis el tiempo yo puedo moverme, pero vosotros no. Yo no puedo. Oye, ¿qué has hecho? Ah, toma, he traído esto para cada uno. ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! Que me has intentado matar y no te ha salido bien. Pues venga, ya está, se acabó. ¡Oye, va! De nada. Gracias. ¿Pero qué ha pasado? No me he enterado de nada. Pues nada, que he vuelto a parar el tiempo y otra vez
lo he matado. Ah, qué bueno. Vale, tengo todos los diamantes, me los he traído, pero no tengo para hacer una mesa de crafteo. Si no, bueno, quizás haría algo. Vale, dame un segundo, porque si no, este igual. Bueno. ¡Qué bobo! Creo que es igual de bobo que se va no a. No hace falta que paréis el tiempo, ¿eh? No, la verdad es que no. Vale, pero a ver, con mira, el de ahí. Va, tampoco. Vaya, qué tonto. Voy a saltar, ¿eh? Mira. Una, dos y. Vale, hay que tener cuidado. Vaya, a ver dónde cae. La torta se la ha llevado, pero yo no. Oye, una cosa. ¿Y si le picamos aquí? Sí. Se lo vamos a picar. Y va a ser súper divertido, atentos. A ver ahora qué me dice. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Se ha sido súper divertido! Bueno, vamos a buscarle y le explicamos lo que ha ocurrido. Venga, trolero, que había parado el tiempo y te he quitado el bloque que había. ¿Cómo? ¿Qué dices? Literal, he parado el tiempo y he quitado el bloque que había para que te cayeses a la lava. ¿Te ha gustado? Pues no, jolín, ¿no? Qué tonto. ¿No te ha gustado? Pues venga, salta ahí, hombre. No pasa nada, no te preocupes. Venga. No me pares más del tiempo. Hombre, si te vienen a atacar, tendré que pararlo. Bueno, aquí ya he pillado todo. Eso, rómpelo. Hay que romperlo rápido. Vale, y todo lo que había en estos cofres ya me lo he llevado yo. No te preocupes. Puedes llevarte el oro, perfecto. Oye, aquí hay un pimplin. Pues mátalo, ¿no? Con tus poderes mágicos esos. Si se va a matar él solo, en plan. A ver, ¿dónde está? Está ahí, el pimplin. Y ahí hay otro pimplin. Son un poco tontos, ¿sabes? A ver, pimplins. Esa mano. Se ha matado solo. ¡Trolero! Sí, hombre. ¡Cuidado! Sí, hombre. ¡Está disparando! Sí, hombre. Venga, hombre. Vas a dar tú a mí. Uy. A ver, si yo hago así. ¿Qué ocurre? ¡Ay! ¿Trolero? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha pegado? Yo no he sido, ¿eh? Mira, otro pimplin que se ha caído. Vale, hay que subir a los cofres de arriba del todo, trolero. Porque ahí es donde estará la buena chicha. ¡Sí! A ver, ¿dónde, por dónde subimos, trolero? Por allí. ¿Y por allí dónde es? Hola. ¡Ah, mira, aquí hay escaleras! ¡Perfecto! Venga, subimos. Hola, buenas tardes. ¿Trolero? ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, venga, aquí? Sube! Vale. Le he parado el tiempo. Pero no me sirve mucho. Ay, quizás. No me sirve. Vamos a disparar. A ver, vamos. Venga, trolero. ¿No noto nada extraño? No, ahora que noto extraño. No lo sé, que hay muchos pimplins ahí. No sé si te has dado cuenta. Vale, seguimos subiendo, ¿eh? Aquí hay unas escaleras fantásticas. Mira, fíjate. Venga. Vale, ahora sí, ahora es el momento. Ahora simplemente tengo que romper esto de aquí. Y en cuanto dispare el tiempo, la lava le va a caer a él. O no, no lo sé. A ver, un momento, rompo esto. Qué bien me vendría un pico, la verdad. Creo que le voy a pedir el pico para hacer estas cosas. Venga. Ahí sí, ahí estoy 100% seguro. Trolero, no entiendo. ¡Cuidado! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Voy a salvarle la vida a trolero que venía hacia aquí y le seguía un pimplin. ¡Hala! Ya no le sigue. Trolero, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Pues que había un pimplin que te seguía. Ten mucho cuidado. ¡Ay! Trolero, nos están mirando. Tres pimplins ahí. ¡Cuidado detrás! ¡Uf! Chaval, le acabo de salvar toda la vida a trolero. Oye, vaya turta te ha dado ese, ¿eh? Ha pasado justo para el tiempo, ¿no? Sí, porque es que si no te iba a matar. Y no me apetece ya que mueras más veces, trolero. ¡Qué locura! Mira, esta es la lava que te ha matado antes. Ay, pero ¿cómo ha caído? Si yo no había lava cuando he llegado. No tengo ni idea, la verdad. Venga, vamos a continuar, que creo que por aquí podemos llegar a algún sitio guay. Aquí no tenemos para avanzar. Vale, vamos a ver si podemos avanzar por el otro lado. ¡Es un pimplin! Vale, perfecto. Tiempo parado y lo derroto. ¿Qué? ¡Uy! ¿Ha desaparecido? ¡Ah! ¡No! ¡No! Uf, vale, perfecto, sin problema. Buah, trolero, la verdad que lo de parar el tiempo es bastante divertido. ¿Qué está pasando? ¿Pero cómo es posible que hagas esto tan rápido? Vale, se están cayendo los pimplins. Hay que seguir subiendo, trolero. Creo que te toca picar, porque no hay otra manera de que podamos continuar, ¿eh? Venga, pues pico. Pica hacia arriba. A ver hasta dónde llegamos. A ver, sigue picando. Pica un poquito más. Venga, trolero, pero pica. ¡Aquí! ¡Que no puedo picar más deprisa! ¿Qué, aquí? ¿Trolero? Ay, que trolero está a punto de morir. Le acabo de salvar la vida. A ver, la idea era trolearle, pero trolearle yo, que se caiga él solo no me hace gracia. Voy a intentar salvarle la vida. A ver dónde está. No sé exactamente.
Uf, ¿puedo llegar ahí de alguna manera? A ver, haciendo parkour un poquito. A ver, claro, necesitaría algo para parar la caída, porque se va a morir igualmente. Ha caído desde muy arriba. ¿Qué podríamos hacer para salvarle la vida? Pues la verdad creo que nada, sinceramente. Pero bueno, voy a intentar pararle la torta, a ver qué pasa. Pues, como podéis observar, no ocurrió nada. Esos dos bloques que había pillado no sirven para nada. Así que venga, vamos a intentar ayudarle aunque sea desde aquí y que salga rápido. ¡Trolero, sal de ahí! ¡Sube! Pues no, tampoco ha podido ser. Lo siento muchísimo. ¡Trolero, mucho cuidado con los brutos! Hay aquí dos brutos. ¡Cuidado, eh! A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Trolero? ¿Trolero? No sé qué ha ocurrido con Trolero. O sea, está aquí. Vale, voy a reventar a los brutos porque creo que le están pegando los dos y le han pegado una torta que flipas. Vale, 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 perfecto. A ver qué pasa con él. ¡Ay! ¡Uy, que me han pegado una pedazo de torta! No sé ya, quién. Ya, ya he visto, ya, me he imaginado. Venga, tenemos que continuar, Trolero. Creo que aquí es donde se encuentra el tesoro de Tesorín, ¿eh? Venga, vamos, vamos, va. A ver, si yo ahora mismo le paro aquí y le pego un par de tortas, sale para allá volando. A ver. ¡Trolero! No sé qué ha pasado, pero hace ese partido, tío. ¡A ver, qué yo! ¡No! Si es que me pasa por el karma. He estado a punto de volver a morir por este men de aquí, pero he parado el tiempo justo a tiempo. ¿Lo pilláis? Venga, uno menos. ¡Trolero, estás listo! ¿Qué ha pasado? Ha salido volando. Es que nos iba a atacar, la verdad. Vale, hay que subir por aquí. Voy a ir con la cosa de parar el tiempo en la mano. Por si acaso, pase lo que pase, no nos at... Uy. Un momento. Ahí va. Un momento. Viene uno, viene uno, viene uno. Vale, voy a intentar matarlo antes de que el trolero haga nada. Vale, fuera, ahora. ¿Puedes poner ese bloque? ¡Ay! ¡Qué bloque! ¡Qué susto! Hola. Venga, sigue subiendo. No te preocupes. Venga, le defendemos nosotros también. Venga, perfecto, estupendo, listo. Hola. ¿Qué pasa? Jolín, qué susto. Seguimos subiendo, trolero. Mira, aquí hay un cofre, ¿eh? No hay nada. ¿Y aquí? ¿Y aquí? No hay nada en absoluto. Hay fragmento de nederita, hombre. Ah, pero eso no lo quiero yo. A ver, por aquí. A ver si sigo subiendo. Me queda un solo pan, ¿eh? Mira, yo tengo más. Hemos llegado arriba del todo, trolero, y no había nada. ¿Cómo no va a haber nada? Por aquí, por aquí. Hemos tenido que saltar 100%. ¿Y por aquí no? Igual por aquí abajo. ¿Aló? Ah, voy, 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 voy. Uy, ¿cómo has llegado ahí? Por arriba. Por arriba. Vale, voy, voy, voy. Vale, debe ser por aquí. 100%. No lo hemos tenido que. A ver. Cuidado, 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 cuidado. Uf, vale, vale, vale. Lo reventamos. Fuera, perfecto. Ahí está. Listo, estupendo. Vale, trolero. ¿Dónde estás? Hola. Aquí abajo arriba. Vale, bajas. Hola. Tú te paro el tiempo para que no mueras, ¿vale? Pero para el tiempo. ¿Qué haces? ¿Por qué no paras el tiempo? Que nos va a pegar. Pero si está bastante quieto, la verdad es que no está haciendo nada en absoluto. ¡Para el tiempo! Vale, ya está, ya paro el tiempo, macho, jolines. Este tío, venga, y listo. ¡Ay! Muy bien, ¿ves? Ya está, ya está. A ver, por aquí tiene que ser, trolero. Venga, venga, que te paro el tiempo, ¿eh? ¿Por qué? ¡No, no me has parado el tiempo! ¡Te lo paro, trolero, te lo paro! Como me gusta verle correr, es tan divertido. Venga, este fuera. Trolero, está bien. Oye, yeah, pero es que no es para el tiempo a tiempo. Es que no ha funcionado bien el cacharro. ¿Aquí mira, qué? Es el cofre de cofre. ¡Orco destructor! Para mí los dos. Oye, no. Y me llevo las flechas de flechín, trolero. Con esto podemos ir a derrotar al dragón. ¡Vámonos! Por aquí no es, por aquí... ¡Ah, mira! ¡Aquí es, trolero! ¡Rómpeme eso, porfa! ¡Venga, venga, venga, fuera. Venga! ¡Y listo! ¡Perfecto! ¡Podemos ir, eh! ¡Vamos! ¡Venga, salto! ¡Una, dos y...! Pues ahí te quedas, la verdad. Lo mismo no saltas. Fijaros cómo se ha quedado con todas las ganas de ir a ningún lado, ¿eh? Bueno, le soltamos en 3, 2, 1... ¡Pum! Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Uy, vamos, vamos, mira, por aquí arriba se puede subir. Venga, subimos, subimos, trolero. Con este arco deberíamos poder derrotar al dragón de un solo guantazo. ¿Cómo has subido? Por ahí he hecho unas escaleras. Tenías bloques, macho, yo yendo para allá. Venga, trolero, vamos a matarlo rápido, va. ¡Ah! ¡Qué rápido! Uy, que el dragón también va rapidísimo. Mira, 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 mira. ¡Ay, va! Va todo súper rápido. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Vamos a intentar derrotar al dragón así, es imposible. Toma, 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 dale, toma, ahí, dale, toma, ahí. Toma, 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 chaval. ¿Estás bien o no? Bueno, pues yo no, la verdad. Venga, trolera, segunda oportunidad. Ahora vamos a ir un poquito más despacio, así seguro que le damos mucho mejor. Mira, toma. Toma. Bueno, la verdad es que... ¡Ole, mira, le he dado, ¿eh? ¿Has visto?
¡Mira, mira, mira, Toledo! ¡Corre, Toledo! ¡Listo! ¡No! ¡Uy, va! ¡Pero cómo eres tan inútil! ¡Ey, no es para el tiempo, eh! ¡Jolines, macho! ¡Hola! ¡Tío, es que por qué has hecho eso! Es que te has ido sin querer, quería darle al dragón. Sin querer, sin querer. Ya verás, ya. Ya verás, ya. Toma. Sí, sí. Tú ya verás sin querer. Ya verás sin querer. En cuanto dispare el tiempo, le va a dar todas estas flechas a la vez. Ya verás, ya. Ya verás sin querer, hombre. Sin querer, dice. Sin querer, toma sin querer. Toma sin querer. Venga. 3, 2, 1. ¿Qué ha pasado? ¡Épico! Venga, Juan, que te voy a llevar a casa. Mira, esa es la casa de Jardiluski. Y esta es mi casa. Y bueno, mi casa y tu nueva casa. ¡Qué bien! Siempre he querido adoptar a un lorito. ¡Míralo, qué gracioso! Mira, y esta va a ser tu casa. ¿Qué te parece? Mira, la he adaptado con hojas de jungla y troncos de jungla para que parezca que estás en casa. Venga, quédate aquí. Ahí estás. Venga, tranquilito. Eso es. Ahí. Espero que te lo pases genial. Te voy a cerrar la puerta para que no te escapes y para que no venga ningún bicho y te coma, que eres súper pequeñito, ¿vale? Ale, ya me cuentas qué tal. Yo me voy a dormir, que está a punto de hacerse de noche, ¿vale? Ale, buenas noches, nos vemos mañana, Juan. Mañana te llevo a conocer a Jardiluski, que es un tío muy majo, ya verás. Ale, me voy a dormir, buenas noches. A la mañana siguiente, ¿eh? ¡Qué bien he dormido! ¡Cómo me gusta mi cama triple! ¡Súper grande, extra cómoda, con colchón viscoelástico! ¡Es increíble! Bueno, vamos a ver. ¡Lori! ¿Lori? ¿Juan? ¿Qué hace la puerta abierta? ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! No. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero? ¿Dónde? ¡Ay, no me lo puedo creer! ¿Qué es esto? ¡Es una pluma! ¡Es una pluma de Juan! ¡Juan! ¿Pero qué hace la puerta abierta? ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Me dejé la puerta abierta! ¡No, no, no! ¡Uf! Además he tenido un sueño estupendo. Bueno, estupendamente malo, porque antes he dormido genial, pero a la vez he tenido un sueño en el que mataba a unos pájaros. Pero yo no he matado a Juan, ¿no? Yo no habré... ¿No seré sonámbulo? ¿No le habré hecho nada? No, no, no. ¿Qué voy a hacer? Si no tengo... ¡Vamos! No tengo sangre ni tengo nada en el inventario. Yo no he sido... Vale, pues... ¡Ay! ¡No lo entiendo! ¡Ay, voy! ¿Y por aquí fuera? ¡Hola! ¡Juan! ¡Juan! ¡No está! ¡Ay! ¡Jardi! ¡Oye! ¡Jardi! ¡Oye! ¿Eh? ¡Hola, Arturo! ¿Qué tal? ¡Oye! ¡Oye, qué pasa! ¡Baja, baja! ¡Ha pasado algo! ¿Qué pasa? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A ti también! Oye, yo quería traerte a Juan para presentártelo. ¿Quién es Juan? ¡Mi nuevo lorito mascota! ¿Ese es Juan? Sí, esto es lo que queda de Juan. ¿Pero qué has hecho? ¡No, yo ¡animal! No ¡yo no he sido! ¡Me lo he encontrado en casa! ¡Estaba la puerta abierta! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡No te lo digo! ¡Te lo enseño! ¡Rápido, rápido! Ahora vengo, Arturo, un momento. Dijo, ahora te saco a pasar. Un momento, Arturo. Mira, ¿qué pasa? ¡Mira, mira, mira! ¡Oye, mira. Pero toma! ¡Yo no quiero a Juan! Que pues es una pluma solo. Mira, yo ayer lo traje al hombro, si es que éramos súper amigos, y aquí lo encerré en su jaula, que es súper cómoda, además, fíjate, con hojas de jungla, un tronco de jungla. A ver, igual había un poco de poco espacio para un loro, ¿no crees? Pero ¿qué dices? Sí, súper pequeño. Tenía espacio de sobra. Además, mi casa no es tan grande. Y cuando me he despertado, la puerta estaba abierta. Y la pluma, aquí, en delante de la puerta. No entiendo nada, la verdad. No, yo no sé qué decirte, pero... Yo tampoco. Pero aléjate de Arturo. Deja a Arturo en paz. Porque Arturo, ¿qué pasa con Arturo? Pues que Arturo es mi perro y Arturo es el mejor perro del mundo. Y no me gustaría que le pasase nada. ¿Puedo ir a tu casa a investigar? A lo mejor es que solo se ha escapado. A lo mejor está en tu casa, ¿no? No está en mi casa. A ver, déjame, porfa. Vamos a investigar un poco. A lo mejor, mira, a lo mejor está colado por aquí detrás. Tranquilo, o... Arturo, está todo bien. Arturo, quédate ahí un poco más. Arturo, ¿tú has visto a Juan? Mira. Claro, es un perro, puedes olisquear, olisquea. Sí, a ver, los perros inteligentes sí lo suelen hacer. No, pero mi perro no está entrenado para eso. Arturo, ¿y arriba? A lo mejor puedo subir. ¡Arturo! Sí, pero no hay nada. ¡Arturo! Aquí detrás a lo mejor. No está. Pues no, es que no hay nada, trolero. Es que ¿por qué piensas que va por aquí? Pero ¿por qué dices Arturo? Es verdad, Juan, es verdad. Estaba buscando a Arturo. Se va llevando a Arturo y el pobre Arturo está aquí tranquilísimo. Es verdad. Oye, Arturo, ¿te importaría si...? Oye, tengo una cosa. ¿Ves esto de aquí fuera? ¿Ves aquella habitación? Sí. Pues he estado experimentando con una nueva máquina. ¿Eh?
de detector de mentiras. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí, 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 es súper innovador. ¿Te importa? A ver, arriba, Arturo, te vienes con nosotros. ¿Te importa que nos...? Vente, vente, Arturo, vamos de paseo. Más que nada para asegurarnos. No, pero cierra mi puerta. Que si no, no puede salir Arturo. Más que nada para... Bueno, espérate, que necesito la llave para poder usar la máquina. Arturo sale por la ventana, ¿no te has dado cuenta? Que la tengo aquí, botón de la verdad. Mira, 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 mira. Es una máquina experimental la cual te puede ayudar a saber la verdad cuando alguien no dice la verdad. Mira, 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 mira. Mira, 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 vente por aquí, ya verás. Lo estuve haciendo estos días y del estrés dije, uy, quiero adoptar un lorito. Y al final... ¿Pero cuándo has hecho esto? Pues lo hice el otro día. Mira, a ver, pongo la llave. Los bloques más curiosos. Ahí está, mira. Mira, Arturo, ¿te quedas aquí fuera o entras? No, no, no. Si le vamos a interrogar a él. ¿Dónde está? ¡Arturo! Es que a Arturo no le gusta estar, ¿sabes? Arturo, ven, si no pasa nada, hombre. Es que hay los ojitos cerrados, no le gustan. A ver, bueno, pero convéncele, que tiene que entrar. Arturito, ven aquí, ven, que te doy una chucha ahora cuando terminemos. Un premio, ven. Tira, tira, Arturo, tira. Venga, para adentro. Arturo, eso ahí es, estás, eso es. Muy bien. Vale, siéntalo ahí, siéntalo ahí. Vale, pues mira, tenemos que colocar el... No le pasará nada a Arturo, ¿verdad? No, 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 no. Sí, mira, simplemente es un detector de mentiras que te va a soltar una chapa roja o verde si dices la verdad o dices la mentira. Vale. Vale. Pues mira, colocamos aquí esto. Y ya está. Estaría preparadísima. A ver, Arturo. Vale, Arturo, ponte aquí delante, eso es. Ah, justamente aquí. Ahí. Vale. Y te vamos a hacer unas preguntas, ¿vale? Eso es, mírame. Es una, son preguntas muy fáciles, ya verás. Por cierto, como yo a él no le entiendo, como es tu perro, pues yo le digo la pregunta, se la susurras y me dices qué es lo que te dice a ti, ¿vale? Vale, no te preocupes. Vale, Arturo, empiezo. Venga, vamos a empezar con algo fácil. ¿Cuál es tu nombre? Díselo, díselo. A ver, sí, Arturo. No me... Vale, dice que se llama Arturo. Vale, a ver, dice la verdad. Ay, Arturo, quítate, que no le puedo dar al botón. A ver. ¡Oh! ¡Verde! Sí, no, mira, me ha dado esto. Ha dicho la verdad. Vale, quítate un poco de delante, que tenemos que ver si dice. A ver, un momento, ver, ahí está. Eso es. Vale, pues venga, siguiente pregunta. Arturo, ¿eres un perro o un gato? A ver. Dice que es un perro. Un perro, a ver. ¡Uy! ¡Dice la verdad! ¿Visto? Es que mi perro no miente. Es el mejor perro del mundo. Vale, bien, bien. Vale, siguiente pregunta. Pues, ¿has comido algo hoy? Específicamente, un pájaro. No, no ha comido un pájaro hoy. ¿No? Vale. No. Pues a ver... ¡Oh! ¡Ey! ¡Es mentira! ¡Arturo! ¡No, Arturo! Bueno, a ver, voy a darte un voto de confianza más. ¿Arturo? Arturo, ¿te has comido a mi lorito Juan? Dice que no. ¿No? Ay, dime. ¡Oh! ¡Dice la verdad! ¿Pero entonces qué pájaro te has comido? ¿Cómo? ¿Qué pájaro te has comido? Ah, que ha visto un pájaro por ahí reboteando y se lo ha comido, pero... ¿Pero por qué dices que no, entonces? Ah, pero... ¡Espera, espera! Arturo, ¿te has comido...? Claro, ¿qué pájaros hay más en Minecraft? ¿Un pollo? ¿Te has comido un pollo? Un pollo no es un pájaro. Bueno, pero es lo más parecido a un pájaro, a lo mejor se refiere a eso. A ver, pregúnteselo, díselo. A ver. Vale, dice que somos tontos y que, claro, un pollo no es un pájaro y, por lo tanto, por eso ha dicho que no se ha comido un pájaro. ¡Ah! ¡Claro! Vale, pues nada, Arturo, te creo. Todo eso ha dicho, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, la verdad que es un perro muy hablador. ¡Sospechoso número uno descartado! ¡Muy bien! Pues nada, Arturo, vámonos a casa otra vez, ¿cómo ¿no? ¿Cómo que sospechoso? Me, a ver... ¿Acaso sospechabas de mi perro? Porque, a ver, es que es un perro... Arturo, ven, hijo, ven. Los perros se lo comen todo. Venga, Arturo. Arturo, sal. Venga, que tengo que cerrar. Vámonos para casa. Ay, de verdad. Vale, pues vamos a llevarlo a casa y yo... Ay, estoy muy confundido, Hardy. Es que yo no sé dónde está mi perro, porque... Ay, bueno, hay algo que no tengo... Pero era un loro. Mi perro no, mi loro, perdón. Es que me confundo con el perro este. Ven, Arturo, ven. Guárdalo ahí ya. A ver, es que hay algo que no te he contado. ¿El qué? A ver, sabes que yo no soy sonámbulo, ¿verdad? Bueno, no lo sé. No, no lo soy, no lo soy. Pues antes... Te recuerdo que hace no mucho alguien me robó pan y aún no sabemos quién fue. No se sabe, no se sabe. Pero la cosa es que cuando me he despertado súper bien, pero me he acordado que he tenido un sueño muy raro. ¿Cuál fue?
Pues un sueño en el que estaba cazando pájaros. ¡Tronero! ¡Hay que ir contigo al detector de mentiras! ¡Ay, conmigo! Pero yo no le he hecho nada, te lo prometo. Pero bueno, eso que tú sepas. A ver, a lo mejor el detector de mentiras funciona conmigo y podemos saber si he sido yo. Venga, vale. Vamos a... Si eres sonámbulo, pues claro. Vale. Pues vamos, corre. Tenemos que investigar si he sido yo durmiendo. Pero no me fastidies, encima durmiendo. Que yo quería solo ser su amigo. A ver. Vamos al detector de mentiras. A ver, vale, pues mira, toma, te doy todo esto y bueno. Dámelo. Pues yo me quedo aquí, venga. Lo vuelvo a colocar aquí y listo. Vale, pues cuando tú quieras me haces las preguntas. A ver, trolero, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Trolero. A ver. ¡Ah! Pues sí. ¡Es verdad! Vale. Bien. Imagínate que hubiese dicho que es mentira. Pues ¿cómo va a ser mentira? Si me llamo Trolero, de todo, vamos. Si me de nacimiento, además. Venga. Siguiente pregunta, vamos a ver. A ver, ¿eres un bebé? ¿Cómo voy a ser un bebé? Pues no, ¿cómo voy a ser un bebé si soy mayor? ¡Epa! ¡Ay! ¿Ves? ¿De verdad? Yo no miento. Bueno, menos mal, macho, joder. ¿Listo? Venga. Siguiente pregunta. ¿Qué le pregunto? Es que se me dan muy mal todas las preguntas. Algo relacionado con lo del pájaro y la pesadilla. Ah, sí. ¿Qué has desayunado hoy? ¿Cómo que qué he desayunado hoy? Pues ¿qué has desayunado hoy? ¿Un pájaro? Pues nada, porque... Bonito. No he desayunado nada porque me he despertado y lo primero que ha sido investigar todo esto. No he desayunado nada. A verlo. ¿Ves? Uf. Es verdad, no he desayunado nada, tengo un hambre. Ay. Vale. ¿Qué hambre y esta tengo? Mañana me has contado que has tenido una especie de pesadilla. Sí. A ver si es verdad. ¿Has tenido esta mañana, bueno, esta noche, una pesadilla? Sí. La de los pájaros. ¿Ves? Es verdad. Ah, pues sí, fíjate. Digo la verdad todo el rato, soy un genio. Vale. ¿Has matado a Juan accidentalmente mientras dormías? Creo que he matado a mi lorito. ¡No! ¡Pues no lo has matado tú! ¡No he sido yo! ¡Vamos! ¿Entonces quién ha sido? ¡Oh, Dios! ¡Ostras! Vale, entonces, si no ha sido tu perro y no he sido yo, ¿quién habrá sido? A ver, es que no se me ocurre nadie más, si no hay nadie más aquí. Quiero decir... Y es que es imposible. Es que... vamos a ver, si hubiese sido el perro, lo hubiésemos sabido ahí. Y si hubiese sido claro, yo también. Claro que sí. Bueno, a ver, no lo sé, la verdad, es que ya no se me ocurre nada más. Hay una pluma. ¡Hay aquí una pluma! ¿Por qué hay una pluma ahí? ¡Y aquí hay más! ¿Pero por qué? ¡Estas plumas llevan a tu casa! ¿Por qué hay más plumas aquí? ¡No entiendo nada! ¡Aquí hay otra pluma! ¡Hola! ¡Tu casa está llena de plumas! ¡Pero tu casa está llena de plumas! ¡Arturo, qué has hecho! ¡Has sido tú! ¡No, deja Arturo! ¡Arturo no ha sido! ¡Arturo no podría hacer eso nunca! ¡Que a Arturo ya le hemos hecho el detector de mentiras! ¡Pero no entiendo nada! ¿Entonces quién ha sido y por qué hay plumas en mi casa? Oye, estás actuando de forma un poco sospechosa, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Yo no! No le habrás hecho nada tú a mi lorito, ¿verdad? Yo no he hecho nada a tu lorito. ¿Qué has hecho? ¿Habrá sido el lorito? ¿Qué has hecho tú esta noche? ¿Dormir? No me lo digas. Vamos a la sala del detector de mentiras. Me lo vas a decir ahí. Sí. Vale. Si claro, ya te digo claro. Yo que he estado durmiendo muchísimo. Claro, he sospechado de tu perro y de mí, pero ¿por qué no he sospechado de ti? ¿En qué momento? Pues porque sabes que yo nunca haría nada de daño a nadie. Eso es verdad, pero bueno, no te importa, ¿no? Para asegurarnos. No. Bueno, si así te quedas más tranquilo. Venga, quédate ahí. Vale, empieza el detector de mentiras. Primera pregunta. A ver. ¿Qué has desayunado esta mañana? Una tostada con mantequilla. Sí, a ver, ¿seguro que es? ¡Ah! ¿Cómo que no? ¡Es mentira! ¡Ay, verdad! ¡Que se me olvidaba el zumo de naranja! ¿Mantequilla? ¿Una tostada con mantequilla y un zumo de naranja? Sí, eso sí, ya verás. Ah, vale. Te has salvado. Vale, de acuerdo. Venga, una pregunta más fácil. ¿Eres mi mejor amigo? ¡Por supuesto! Muy bien. ¡Has listado! Vale. Lo tienes. Vale, otra pregunta un poquito más difícil. ¿Tienes novia? ¡Sí! ¡La quiero muchísimo! ¿Qué dices? Sí, la quiero muchísimo, mi novia. ¿Cuándo te has echado novia tú? Mi novia, sí. Pero si yo no la conozco. A ver, ¡es mentira! ¡Te la has inventado! A ver, es que quería ver si funcionaba de todo de mentiras, de verdad. Pues sí que funciona. O sea, que no tienes novia, ¿eh? ¡Qué susto! Digo, si no me la has presentado. Sí, hombre. Siguiente pregunta. ¿Le has hecho algo a Juan? No, lo juro que no. ¡Oh! ¡No te puedo creer!
¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Oye! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vuelve! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre, corre, que corre, no, corre! ¡Que aún me faltan más preguntas! Vamos a ver si, lo terminamos de corroborar. A ver, vale, mira, vale. Eres mi mejor amigo y te voy a dar un voto de confianza. Le has hecho algo, pero aún no te he preguntado si le has hecho algo malo, si sigue vivo o lo que sea, ¿vale? Bueno, vamos. Así que vamos a comprobar si realmente lo has matado tú o sigue vivo, ¿vale? Voy a echar, vale, echar aquí la llave. ¿Qué haces? Nada, ya no puedes salir, por listo. Venga. Joder. A ver, siguiente pregunta. Y no te vayas de aquí, ¿eh? No me voy, no me voy. ¿Has matado a mi lorito, Juan? ¡No! ¡Rotundamente no! ¡Ay! ¡Está vivo, Juan! Vale, vale, vale. Vale. ¿Y sabes dónde está mi lorito, Juan? No. ¿Cómo? No. ¡Oh! ¡Sí lo sabes! ¡Corre! ¡No puedes salir! A ver, mira. Vamos a aprovechar que somos amigos y te voy a perdonar. Si lo que le has hecho a Juan es para algo que no es algo malo, te perdonaré, pero me lo tienes que devolver. Vale. Venga, quita, que voy a abrir la puerta. A ver, ahí. Ahí está. Vale. Venga, vamos. Oye, pero ¿qué le has hecho? ¿Por qué lo has secuestrado? ¿Dónde lo tienes? Todo esto tiene una explicación bastante lógica. Ah, sí, lógica. ¿Qué tiene de lógica secuestrar a un pájaro? Lo entenderás cuando lo veas. Ven. A ver. ¿Qué? Bueno, te he estado ocultando una habitación súper secreta en mi casa. ¿Qué dices, Arturo? ¿Tú lo sabías? Sí, Arturo lo sabe. No lo has preguntado, pero él lo sabe. Es verdad, no he hecho las preguntas apropiadas. De hecho, es que Arturo sabe todo lo que ha ocurrido. ¿Ah, sí? Jolín. Sí, a ver, sabe, ¿y dónde está esa puerta secreta? Aquí. ¡Oh! ¡Hola! A ver. Y aquí tienes a Juan. ¿Dónde baja? ¡Hola! ¡Oh! ¡Juan! ¡Juan! ¡Hola, Juan! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y para qué lo tenías tú aquí encerrado? ¿Pero qué es todo pues esto? Es que quería aprender a volar y Juan me estaba enseñando. Uy, ¿y aquí qué? Para volar voy a necesitar agitar muy fuerte las alas. ¿Quieres aprender a volar? Y Juan me está enseñando. ¿Oh, sí? Oye, Juan, te ha tratado bien. Te das de comer, por lo menos, ¿no? Lo mejor que he encontrado. Las mejores semillas. Mira, toma. Eso es, cómetela. Oye, pues vale. Bueno, por lo menos estaba bien tratado. O sea que no le has puesto troncos de jungla como a él le gusta. A mí me ha dicho que no le gusta. ¿Ah, no? Recuerda que sé entender a los animales. A Arturo lo entiendo. Vale, vale, pues le cambiaré el tronco. Me tienes que dejar un día más, trolero. ¿A Juan? ¿Un día más? Un día más y mañana te lo devuelvo. Es que me tiene que enseñar a volar y aún no lo ha hecho. Estamos ahí, a punto. Y mañana 100% ya sabrás volar, ¿no? Mañana 100% sabré volar y te lo devuelvo. Vale, ¿cómo, bueno, qué dices? ¿Cómo? ¿Que no quieres volver con él? ¿Qué dices? No, mentira, eso no dice, te lo estás inventando. Juan, venga, te quedas aquí un día más. Pero mañana vengo a por ti, ¿eh? Cuídalo bien. Vale. Que no me entere yo. Jolín, vaya día más estresante. ¿A qué no quieres? ¡Te calles! ¡Que no le digas eso! Me voy. Adiós, Arturo. Perdón por haber dudado de ti. ¡Ay! ¡Ay, qué bien! ¡Está vivo! ¡Soy tan feliz! Pues nada, mañana vengo a recogerle y le voy a cambiar. Mira, ¿no le gusta este tronco? Pues le pongo otro y ya está, sin problemas. Le ponemos otro tronco y ya. Mira, aquí tengo la comida de Juan y todo, que son sus semillas favoritas. Pues nada, me voy a dormir y mañana vuelvo a por él. A dormir. A la mañana siguiente. ¡Ay, qué bueno! He dormido genial y esta vez no he soñado nada raro. Vale, pues ya es el día siguiente. Ya podré ir, ya podré ir a por Juan. ¡Juan, Juan, Juan! ¡Juan! ¡Trolero, trolero, mira! Ay, pero... ¡lo he conseguido! ¡Oh! ¡Otro prendido por ahí vas! ¡Uy, qué tortón te has metido! ¡Uy, Dios mío! ¡Eh! Vale, mira, esto es para ti. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Tú también vas a poder volar! ¡Hola! ¡Gracias a Juan! ¡Eh! A ver... ¡está aquí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Juan, míralo! ¡Está aquí arriba! ¡Hola, Juan! ¡Oye! ¡Está aquí, Juan! ¡Qué buen maestro! ¿Te pones aquí conmigo? ¡Sube, sube! ¡Súbete conmigo! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Oye, pues al final ha salido genial! ¡Hemos aprendido a volar! ¡Hasta luego! ¡Vámonos, Juan! ¡A volar! ¡Uy, se ha quedado ahí! Hola. ¡Pues nada, Juan! ¡Oye, qué bien! ¡Pues oye, al final ha salido bien! ¡Sabemos volar y todo! ¡Qué bueno! Después de Trollardi y el pan dorado, Trollardi y el misterio de Tutankarbón, y Trollardi y la tierra espejo, se une a la familia. Trollardi atrapados en la escuela. ¿Aún no lo tienes? ¡Ya disponible!